nuestro evento internacional. Es un placer tenerlos aquí y sobre todo poder compartir más allá de Bolivia estos eventos. Hoy día estamos conectados con la conferencia Ventilar, la medida más efectiva para evitar el contagio de COVID-19, organizada gracias al apoyo del Instituto de Física, el doctor Marcos Andrade, también en el marco del trabajo del Comité Operativo de Emergencia de la UMSA. Y como dije, es un honor y un placer dar la bienvenida también a nuestros panelistas. En particular, hoy día tendremos expertos desde España, desde Argentina y, bueno, parcialmente desde Estados Unidos, justamente para hablar de un tema, yo creo, fundamental. Se escucha mucho en las redes, en los periódicos, en diferentes fuentes de cuáles son las medidas, cómo son las medidas más efectivas, menos efectivas, etcétera. Sin embargo, creemos que es fundamental y absolutamente importante que las medidas y las acciones que se tomen estén basados en datos, en investigación y algo que se pueda medir y comprobar. En ese sentido, el aporte del Instituto de Física, por lo que agradezco mucho la participación del doctor y de los colegas del extranjero, yo creo que va a ser clave. Hay muchas medidas que se pueden tomar, pero la toma de decisiones es importante que pase a través de las investigaciones que se están llevando adelante. En ese sentido, nuevamente dar la bienvenida también por parte de nuestras autoridades universitarias, a quien nos está siguiendo en las redes sociales y directamente en nuestra conferencia. Y con eso dejo la palabra al doctor Andrade para que pueda darnos un contexto de lo que es la presentación de hoy día y también presentarnos a nuestros panelistas. Muchas gracias. Recording in progress. Muchas gracias, Mauro. Buenas tardes y buenas noches a los colegas en Europa. Primero quiero agradecer mucho a todos los panelistas por la predisposición y el entusiasmo para compartir con nosotros la experiencia adquirida, las experiencias que han vivido. En el caso de Jorge, por ejemplo, es como el llanero solitario, tengo la impresión, ahí en Argentina, al principio peleando para poner las cosas donde deben ser. Y nos ha parecido siempre muy importante oír este tipo de experiencias. Quiero muy brevemente por favor, presentar a los panelistas, porque hay todo un programa que es más o menos extenso. Está con nosotros Miguel Ángel Campano, es de Sevilla, profesor de acondicionamiento e instalaciones de la ETS de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, especialista en control y gestión de ambiente interior de los edificios, incluyendo aspectos térmicos, lumínicos y de calidad de aire. También tenemos a ADL, director técnico de Dos Urbanas Autoprotección, empresa especializada en la asesoría técnica en materia de autoprotección y emergencias en centros educativos. También de España tenemos a Javier Pérez Soriano, licenciado en Ciencias Químicas, técnico superior y máster oficial en PRL, formadores en seguridad y prevención de riesgos laborales, auditor de sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales y profesor de secundaria. Y de España, María Rosa Sastre, licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Cádiz, especializada en formación y docencia, ha ejercido como responsable de sistemas de gestión de calidad y gestión ambiental en empresas del sector de la formación y como profesora de física y química en educación secundaria. Actualmente trabaja en la Administración Pública Andaluza. Y de Argentina, por lo que oía, también tiene origen, un poco de origen español, Jorge Aliaga, que es doctor en física, secretario en Planeamiento y Evaluación Institucional, profesor titular de dicha universidad, es profesor asociado de la Universidad de Buenos Aires, es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y fue decano de la Facultad de Ciencias en la UBA. Entonces tenemos un rico que va, como decía, va a compartir experiencias y conocimientos adquiridos. Mencionar que todo el conjunto trabaja en un grupo que se llama EREAMOS. Alberto nos va a dar una idea más clara de lo que es este grupo, que es muy, muy activo en España, pero también ahora hay una versión internacional donde varios científicos de diferentes países han estado interactuando. Y el grupo es liderado por José Luis Jiménez, quien es profesor en la Universidad de Colorado,
un científico muy reconocido, de hace poco, hace unos pocos días salió a propósito un paper acerca de los trabajos que más impacto tuvieron en ciencias, en química atmosférica, y el trabajo de José Luis, uno de los trabajos, está en el cuarto lugar de impacto a nivel global en toda la historia que se tiene en los últimos 30 años. Entonces, tenemos una persona muy notable como la persona tal vez que ha comenzado todo esto. José Luis, de hecho, dio una charla para la Universidad Mayor de San Andrés en diciembre, una charla científica. Cuando contacté por casualidad, en realidad, y a partir de ahí hemos estado trabajando, interactuando en el tema este de la transmisión de COVID. Así que, aprovechando este entorno del grupo Aireamos, está también gente de otro grupo que se llama Ventilando, vamos a dar inicio a las charlas. Va a comenzar el colega Alberto, con la primera, ir enlazando una tras otra, no voy a intervenir más para no quitar continuidad y no tomar más tiempo. Una vez más, agradezco a todos los colegas por el tiempo, entusiasmo y todo el apoyo que nos están dando, y a todas las personas que nos están siguiendo por las redes, pues aprovechen de esta gran oportunidad de compartir con los colegas. Muchas gracias. Adelante, Alberto, por favor. Bien, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Alberto. Creo que hemos perdido conexión con Alberto. Ahí está. Estás con el micrófono. Eso. ¿Me escucháis ahora? Sí. ¿Se sigue compartiendo? Sí, ¿verdad? No, compartiendo. Tengo que volver a compartir. Este es el problema de la conexión que me va a dar un Ahora poco la sí. lata. Vale, ahora sí, no, simplemente quería agradeceros la invitación al grupo Ventilando, todos sus miembros. A ver si consigo. Nada, simplemente comentaros, Ventilando, pues somos una iniciativa que colaboramos con Aireamos. Y estaba formado por investigadores y docentes andaluces que promovemos sin ánimo de lucro la calidad del aire en centro educativo para reducir el contagio de COVID-19. En esta asociación aportamos nuestra experiencia profesional con el objeto de compartir buenas prácticas y las herramientas disponibles y conseguir divulgar este conocimiento para tratar de mitigar la transmisión aérea del SARS-CoV-2 en el ámbito educativo fundamentalmente, pero también extensivo a otros ámbitos sociales. La charla la vamos a estructurar en cinco partes. En la primera, lección aprendida sobre autoprotección, que la voy a impartir yo. Seguidamente, María Rosa explicará experiencias de actividad al aire libre como oportunidad para conectar de nuevo con la naturaleza. Luego, Miguel Ángel Campano, nociones sobre ventilación y dilución de aerosoles. Posteriormente, Javier Pérez, con estrategia de prevención, con su experiencia real en el centro educativo donde él imparte enseñanza en secundaria en España. Y como broche final, el profesor Aliaga, con estrategias también, experiencia en su presencia. Entonces, en esta primera parte, vamos a hablar un poco de lo que son lecciones aprendidas en el pasado curso. Me centraré en comentar lo que para nosotros pensamos que es la estrategia fundamental que deberíamos aplicar en cualquier ámbito social y en el educativo en particular. Esta estrategia la denominamos como suma de capas de autoprotección y está basada en el modelo del queso suizo. Es bastante fácil entender esta metáfora como varias capas de protección compaginadas, imaginadas como rebanadas de queso que impiden la propagación del virus. Como veis, ninguna de las capas es perfecta porque todas tienen agujeros y cuando estos se alinean, pues se aumenta el riesgo, ¿no?
Sin embargo, la combinación de las mismas disminuye de manera importante el riesgo. La vacunación, fundamentalmente, va a añadir una capa más de protección, pero no exime del empleo de las anteriores. Es sin duda las que vamos a ver ahora, las más importantes, las que van a contribuir a retirar carga viral del ambiente, ¿no? La más importante, pero insisto, será la suma de capas la que nos van a proteger de contagio y de contagiar. Y en particular, ¿de qué nos tenemos que proteger? Bueno, fundamentalmente de los aerosoles. A fecha de hoy hay infinidad de publicaciones de prestigiosos investigadores basadas en la evidencia científica y que ya comenzada la pandemia apuntaban la necesidad de reconocer a que la principal vía de transmisión era la aérea, en concreto a través de los aerosoles. De forma resumida, sabéis que bueno, se ha demostrado que las denominadas gotículas o perdigones procedentes de la saliva y el fluido que emitimos cuando hablamos, cuando gritamos y demás, se comportan como proyectiles y caen al suelo a una distancia de 1 o 2 metros de estamos, ¿no? Pero también esta gotita puede infectar al impactar en los ojos, en las fosas nasales o en la boca. Por otro lado, existen otras partículas más pequeñas, de unas 100 micras de tamaño, que se quedan en suspensión y que pueden ir más allá de esta distancia. Entonces, pueden quedar suspendidas en el aire y pueden ser inhaladas. Los aerosoles infectan por inhalación, no por impacto. La respiramos. Y entonces esto todavía pues, no se ha interiorizado en muchos sitios y se confía pues, en la vacuna, en la distancia. Y esto en internos que además no son ventilados no es suficiente. Igual que el humo del tabaco se queda confinado en un lugar donde no está ventilado, pues por el aerosol infeccioso, es decir, susceptible de portar el virus, ocurre un poco lo mismo. En una reciente publicación, sin ir más lejos, la semana pasada, en la revista Science, de la marca equipo multidisciplinar que lidera el profesor José Luis Jiménez, miembro de AIREAMO, se vuelve a revisar y se concluye que la importancia de aplicar medidas adicionales como la ventilación, la filtración o el ajuste eficaz del cubreboca, de las mascarillas, es fundamental no solamente para nuevos brotes del COVID, sino para luchar contra los clásicos virus de transmisión aérea, ¿no? Como la gripe o la varicela. Entonces, el panorama que se nos presenta, al menos desde España, es similar al curso 2021, al curso anterior. Por un lado, tenemos que pensar que los centros educativos siguen siendo lugares en los que se están ocupados con personas durante mucho tiempo, sentadas seguramente muy cerca, sin mantener la distancia, usando la mascarilla, pero no en todas las etapas. En infantil, por ejemplo, desde los 6 años para abajo, pues no son obligatorias. Entonces, son sitios donde se precisa la interacción entre el alumnado y el profesorado, se habla, se grita, se canta, y si a ello sumamos que ese lugar, pues no es un lugar muy bien ventilado, al final, apoyado en este cuadro de riesgo, pues siempre podemos concluir que esos espacios suelen ser espacios con un riesgo medio alto, ¿no? A la hora de valorar la transmisión. Por otro lado, nos encontramos que la Administración Educativa, también en España, ha relajado para este próximo curso la medida de distanciamiento, con el objeto de garantizar el 100% de presencialidad, que está bien. La realidad es que las aulas no cumplen esta distancia. Hemos pasado del 1,5 metros original al 1,20 metros entre personas. Entonces, la única medida real que va a perdurar dependiente de las personas es el portar la mascarilla, ¿no? Y que una mascarilla sea eficaz. Y todo ello sin obviar que estamos enfrentándonos a una variante del virus muy compleja, ¿no? La más compleja conocida hasta el momento, que es la variante Delta. Y estando vacunados los docentes, no todos, puesto que la vacuna no es obligatoria, y en el caso de la etapa de infantil y primaria sin vacunar, y un bajo porcentaje de alumnos de secundaria que poco a poco van completando la pauta completa, pues nos encontramos ante una situación en la que la vacuna nos protege, es obvio, pero no es una vacuna esterilizante. Es decir, las vacunas actuales, las de primera generación, están demostrando ser excelentes para prevenir la enfermedad grave, la hospitalización y la posible muerte, pero no son tan buenas para prevenir la infección. Es decir, estamos vacunados, pero podemos seguir infectando. En este gráfico que os aporto, observamos la progresión en España de lo que es el proceso de vacunación en España, enfrentado con respecto a los distintos picos, ¿no? Y las distintas olas que hemos ido sufriendo.
Ahora mismo estamos en España en lo que se ha llamado el final de la quinta ola, ¿no? Que ha sido como consecuencia del relajamiento de medidas de cara a las vacaciones de verano. Entonces debemos tomar la vacuna con una capa más, ¿no? Una capa más de protección, la más importante, por supuesto, pero no la única. Ante este panorama y con la experiencia del pasado curso, ¿qué lecciones aprendidas podemos considerar y debemos tener en cuenta? Bueno, pues ya sabemos que el COVID se transmite fundamentalmente por el aire y que viaja bien en gotículas que caen inmediatamente en superficie por su tamaño o en aerosoles que pueden quedar suspendidos durante más tiempo y depositarse a mayor distancia. Frente a las gotículas, pues está bien protegernos con mascarilla y está bien mantener una mínima higiene de manos y limpieza de superficie. Pero frente a los aerosoles que quedan en suspensión, ¿qué podemos hacer? Pues como seres vivos que somos, tenemos por costumbre respirar oxígeno para vivir y para concentrarnos, ¿no? Y para rendir más nuestra actividad. Y emitimos a cambio CO2 al ambiente. Entonces, en esta ilustración en la que me apoyo de Numeroteca, que tiene, por cierto, ilustraciones muy, muy, muy lindas, ¿no? Para ilustrar estas situaciones, explicamos que, bueno, es necesario tratar de renovar esa concentración de CO2, ¿no? Que acumulamos en el interior de los locales por el aire limpio, el aire puro que está en el exterior. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Abriendo ventanas, ¿vale? ¿Cuánto tiempo y en qué medida? Pues de eso se trata, ¿no? De controlar y saber cuánto necesito para tratar de liberar esa concentración de CO2 en el ambiente. Precisamente es el CO2 el indicativo que nos va a ayudar como indicador indirecto de la contaminación a saber si la ventilación en el espacio está siendo eficaz. Miguel Ángel, en su parte, va a desarrollar esta parte de forma magistral. Entonces, en resumidas cuentas, debemos adoptar una estrategia que nos permita mantener a raya esa concentración de CO2 como medida indirecta de la concentración de aerosoles que potencialmente pueden ser infectivos. La experiencia nos dice que debe realizarse desde un control de una ventilación natural de forma que sea cruzada, constante y distribuida. Y, por supuesto, medida, porque de lo contrario estaríamos midiendo a ciegas. El pasado curso, nosotros estuvimos midiendo más de un centenar de aulas andaluzas con resultados muy similares a la hora de poner en práctica esta estrategia que os voy a contar ahora. Nosotros llegamos a la aula y comenzamos a medir con la situación habitual que nos encontrábamos, que desde la administración educativa la que se marcaba era que era suficiente y resultaba bastante ventilar 10-15 minutos entre clase y clase. Es decir, que en época de frío se mantenía todo cerrado para acumular esa inercia térmica, ese calentito, y no se ventilaba hasta el cambio de clase. Entonces, nosotros entramos con los medidores y comprobamos que de forma inmediata los valores límites que se establecían, de los que luego hablará también el profesor Campano, se disparaban inmediatamente, ¿no? En nuestro experimento, en nuestro ensayo, no exponíamos al alumnado a toda la hora con todo cerrado. Bastaban 15 minutos para comprobar esa progresión en la que se veía claramente cómo se disparaba la concentración. Y hacíamos a los 15 minutos, comenzábamos a abrir una puerta y una ventana opuesta. Y veíamos claramente cómo decaía, cómo se renovaba, se empezaba a renovar ese aire respirado, ¿no? Luego, pasado otros 15 minutos, lo abríamos todo por completo, una renovación completa, y encontramos cómo se conseguía ese nivel estacional de forma constante, ¿no? Entonces, cobraba sentido el por qué había que hacer una ventilación, por un lado, cruzada, para originar una corriente natural que renovara el aire, porque si yo cierro una puerta o cierro una ventana, al final ese remolino de aire viciado se queda concentrado y no tiene salida. ¿Por qué constante? Porque si ventilo de forma constante, en ningún momento superaré o pondré difícil para superar esos límites establecidos, ¿no? Y de lo contrario, si no lo hago constante, si cierro cada 5, cada 10, cada 15 minutos, al final supero ese pico y lo más importante que nos pasaba muy frecuentemente es que se tardaba mucho tiempo en volver a recuperar, en desalojar esa concentración de CO2 y volver a recuperar niveles por debajo de los límites, ¿vale? De forma distribuida, fundamental, si todas las ventanas practicables que teníamos a nuestra disposición las abrimos por poco que fuera, nos servía para, de forma homogénea, barrer todo el espacio y renovar la mayor parte de la superficie, el volumen, en este caso,
del aula, ¿no? Si abríamos ventanas alternas, al final nos quedaban zonas oscuras en las que tardaba más en renovarse ese aire interior, ¿no? Y por supuesto, medida. Lo que no se mide no se puede mejorar. Si yo no controlo esa ventilación, estaré ventilando a ciegas, pasando más frío o más calor del necesario. El control es fundamental y aquí es donde entran en juego los medidores de CO2. Es fundamental elegir el medidor adecuado para cada situación. Hay muchos medidores en el mercado, pero no todos, o le puedo sacar el partido a todos los medidores por igual. Y sobre todo, fiables, que vayan equipados con sensores NEDIR de infrarrojo no dispersivo, que nos proporcionarán una medida más fiable que otros sensores de tipo electroquímico. Otra opción para cuando la ventilación natural no es suficiente puede ser recurrir a instalaciones de ventilación mecánica ponderada. Es cierto que en muchas ocasiones estas instalaciones son más complejas y más cuantiosas económicamente de instalar, pero suele ser de gran ayuda para mantener unos niveles óptimos de calidad del aire. Nosotros en Ventilando estamos ya desarrollando una solución de ventilación mecánica controlada de emergencia que se activa de forma remota cuando el sensor supera el límite que le vamos a establecer como límite último, ¿no? Para como calidad del aire, y se desconecta solo, ese extractor se desconecta solo cuando el sensor detecta que ya hemos recuperado los niveles por debajo de lo establecido. Este curso estamos terminando de armar el primer prototipo y probaremos la eficacia en un centro educativo. Los resultados los iremos publicando en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Si no contamos con esta ventilación mecánica controlada y la ventilación natural sigue siendo inadecuada, el siguiente recurso sería la filtración. Existen en el mercado muchos equipos económicos accesibles que, bien dimensionados y eligiendo adecuadamente el lugar, considerando la actividad que se desarrolla en el recinto y el número de personas, protegen y son una capa de autoprotección bastante eficaz. Pero ojo que la filtración no es una medida que vaya a reemplazar la ventilación. Tenemos que seguir ventilando. Es un complemento de la primera, ¿vale? La suma de capas de autoprotección nos protege del contagio y de contagiar. Y hasta ahora lo que hemos estado viendo son capas de protección relacionadas con el tratamiento o la calidad del aire. Existen otras capas que hay que contar con ellas, y la fundamental, la que está al alcance ya de casi todo el mundo, es la mascarilla. La mascarilla, el tema que tiene es que debe estar bien ajustada. No me vale contar con una FFP2 o una FFP3 para el alumnado y profesorado si resulta que no la tengo bien ajustada y se me escapa, ¿no?, el aire o inhalo aerosoles porque no tengo bien ajustada a mi cara. En este sentido, recomendamos que sigáis las publicaciones que, por ejemplo, en España la tenemos como referente María Tapia, porque tiene hilos muy interesantes al respecto. En España estamos volviendo en este curso a ratios, a ocupación de aulas muy similares a la situación de prepandemia. Entonces, la capa de la distancia va a ser una capa llena de agujeros, porque no la vamos a poder cumplir. Entonces, si podemos trasladar la actividad lo máximo que podamos al exterior, donde respiramos aire puro, pues mucho mejor, ¿vale? De este apartado será María Sastre la que se encargará de exponer en profundidad. La capa de higiene de mano y de limpieza es necesaria, sin duda, pero en su justa medida. En España hemos comprobado cómo cantidades ingentes de gel y batallones de operarios se afanaban de forma casi enfermiza por la limpieza de superficie e incluso de espacio al aire libre, con productos desinfectantes que muchas veces de dudosa efectividad. En definitiva, pensamos y reclamamos que se han invertido demasiados recursos económicos y humanos en esta capa de protección, mientras que otras ni se han mencionado o no se han tenido en cuenta, como ha sido la ventilación. Por cierto, también hemos encontrado instaladas numerosas mamparas de metacrilato en las mesas del alumnado. Estas mamparas están dificultando la renovación del aire. Si estamos luchando porque exista una ventilación controlada, el hecho de instalar mamparas lo que estamos haciendo es plantear barreras para que ese aire pueda ser renovado, ¿vale? Entonces no la recomendamos. Otra capa de autoprotección vienen siendo los test de antígenos, los autotest, que ya están disponibles en muchas farmacias, al menos en España, como medida preventiva para alumnado y profesorado. Nos parece una medida que es fundamental porque nos permite detectar a las personas asintomáticas. El inconveniente en España, al menos, es el precio ahora mismo. En otros países sabemos que es gratuito, pero en España todavía los precios son altos.
Desde Ventilando tenemos también como referente en España a Elena Plaza, que tiene también publicaciones y hilos muy interesantes sobre el uso de este tipo de capa de autoprotección. De la vacuna ya hemos hablado. La vacuna nos protege, pero no nos hace invulnerables, al menos esta vacuna de primera generación. Por ello no debemos apostarlo todo a la vacuna, debemos seguir confiando en el resto de capas. Y la que nos parece la capa más fundamental es la capa de pedagogía y de la información de esta medida. Desde Ventilando vamos a seguir dándole difusión a todas estas medidas de forma clara para que lo entienda todo el mundo y con el respaldo siempre apoyado en la experiencia y en la evidencia científica. Por último, para finalizar, pues os dejo aquí estas ilustraciones en las que enfrentamos un poco lo que son las lecciones aprendidas que hemos estado repasando en esta primera parte, frente a las desinformaciones y las distracciones que, en nuestra opinión, pues se han ido vertiendo muchas veces incluso de los medios de comunicación o mucha información, y hace que al final la ciudadanía pues no sepa muy bien el por qué se deben utilizar y cómo se deben utilizar estas capas de autoprotección. Bueno, gracias por vuestra atención. Le doy paso a mi compañera María Sastre. Muchas gracias, Alberto. Muy interesante. Mientras... Muy bien, pues continúo yo. Sí. Están viendo, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Bueno, pues vamos a hablar de una de las capas de autoprotección que hablaba Alberto, y es el exterior, ¿vale? Vamos a hablar de qué actividades podemos hacer al aire libre para reducir el riesgo de contagio y cómo debemos de aprovechar esto como una oportunidad de conectar de nuevo con la naturaleza, ¿no? Que quizás habíamos perdido, ¿no? Si vamos a seguir pensando en estas aulas masificadas, llenas de alumnos con poca ventilación, sobrias, ¿no? Y que al final terminan por crear estrés, ¿no? Y no motivan, ¿no? De alguna forma al alumnado y también al profesorado, pues vamos a ver si lo que podemos hacer es cambiar ese tipo de aulas por espacios exteriores, ¿no? Y es posible. Yo lo he vivido y creo que es posible, y además hay muchísimos ejemplos que vamos a ver ahora, que ya llevan bastante tiempo haciéndolo, no es nada nuevo. Pues bien, como ha hablado Alberto, tenemos que tener en cuenta que ya sabemos que la transmisión del contagio de COVID es por los aerosoles, y que es muy importante reducir el riesgo de cualquier forma. Cuanta más capas de protección utilicemos, mejor. En este caso, hablamos de los exteriores y de la distancia, y también de la mascarilla. Entonces, lo importante es que cumplamos cuanto más capas de protección, mejor, ¿vale? Pero ahora vamos a ver que puede haber casos en los que alguna de ellas no se cumple. Entonces, cuando estamos en el exterior, debemos de mantener la distancia al menos de 2 metros de la persona que tenemos al lado. Importante también tener las mascarillas puestas. Ya ha nombrado a Elena Plaza de Urgencias y Emergencias, que divulga mucho sobre el tema de mascarilla, que es un buen referente porque entiende bastante sobre todo el tema de normativas y certificados y de cómo ajustarlas correctamente, porque no vale tampoco, aunque sea en el exterior, llevarlas de cualquier manera. Y, como ha dicho Alberto, nos ocurre en el exterior que podemos tener varias situaciones. Si nosotros estamos en el exterior, podemos no prescindir, sino que hay una regla muy sencilla de entender, que el Lindsay Marr, que es una experta en transmisión aérea de virus y profesora en Estados Unidos, nos dice que debemos de seguir la regla de 2 de 3. Entonces, por ejemplo, si estamos al exterior, estamos cumpliendo que estamos al exterior, debemos cumplir o bien distancia o bien mascarilla, ¿vale? Pero siempre debemos de, como mínimo, 2 de 3, ¿vale? Si son 3, pues mejor. Cuanta más capa, hemos dicho que estamos más protegidos. Entonces, por ejemplo, si estamos en el exterior guardando la distancia suficiente con la persona con la que estamos, pues podemos descubrirnos la mascarilla y, por ejemplo, almorzar. Si estamos en el aire libre, pero no podemos guardar la distancia con la persona que tenemos al lado, en este caso tenemos que reforzar esa falta de esa capa de protección, esos agujeritos del queso que nos mostraba Alberto, con la mascarilla.
pero si se puede, siempre mejor las tres medidas. Pues bien, esto desde finales del 2020, por ejemplo, aquí en España, ya el gobierno, a través del CSIC, realizaron una serie de estudios y elaboraron unas guías con Maricruz Minguiñón y otros expertos, unas guías para ventilación en las aulas de los centros educativos. Y que, bueno, por ejemplo, a mí y a muchas otras personas nos sirvieron como un primer paso para entender cómo teníamos que trabajar la ventilación en las aulas. Ya en esta guía nos aparecía la advertencia de que las actividades en el exterior siempre van a ser preferibles a las actividades en el interior, ¿vale? Incluido el desayuno. Y aquí sí quería hacer hincapié, porque en el caso del desayuno nosotros debemos de reducir lo máximo el tiempo que están dentro del aula, ¿vale? Porque se van a pasar mucho tiempo dentro del aula, que si están mal ventilados habrá mucha concentración de aerosoles y por lo tanto el riesgo aumenta. Y si nosotros en el momento en que ya llevan 2 o 3 horas en clase, llega la hora del desayuno y en ese momento nos quitamos las mascarillas, ya con el tiempo que llevan en el aula da igual ya la distancia, porque no es suficiente, porque los aerosoles ya están repartidos por todo el aula si no está bien ventilado, nos quitamos la mascarilla, por lo tanto estamos incumpliendo precisamente la regla que decíamos de 2 de 3, ¿no? Por ejemplo, que estamos en un interior y nos hemos quitado la mascarilla, con lo cual lo único que podríamos tener es la distancia, que tampoco se cumple en los centros educativos, en la mayoría de ellos, y además es que ya cuando llevas tanto tiempo da igual que el que esté a 2 metros del infectado que el que esté a 5, porque es prácticamente el riesgo el mismo. Entonces, sí llevamos también luchando con esto mucho tiempo. Yo lo conseguí en el cole de mis hijas ya el año pasado y este curso seguimos así, pero todavía hay muchos centros y muchas personas que todavía siguen realizando el desayuno dentro del aula y es importante llevarlo al exterior. Aquí os dejarán mis compañeros un enlace a estos dos documentos que os muestro. Uno de ellos es un póster con una serie de recomendaciones para poder llevar de forma organizada ese desayuno fuera en los espacios exteriores, y además el enlace a la guía de mi compañero Javier, que luego seguro que mencionará él, donde además hace una propuesta muy interesante para poder organizarlo de forma adecuada. Y también tenéis una especie de carta por si las familias o docentes quieren pues solicitar con argumentación el que se cambie el desayuno al exterior. Bien, pues entonces cuando nosotros tenemos que tomar una serie de decisiones en cuanto a proteger en los centros docentes a nuestro alumnado y al profesorado, pues debemos de tomar una serie de decisiones. Lo primero que debemos de preguntarnos es si la actividad que vamos a hacer en el interior la podemos hacer en el exterior, en cuyo caso será nuestra primera solución, esta es nuestra primera baza, siempre mejor el exterior al interior, ¿de acuerdo? Con distancia, con mascarilla, tomando las medidas adecuadas, pero mucho mejor en el exterior. Bien, ¿y por qué? Bueno, pues porque en el exterior vamos a ver que hay muchas ventajas, que no digo que sean todo ventajas, que también hay inconvenientes, pero siempre el beneficio va a ser mucho mayor en el exterior. Entonces os pregunto, ¿cómo queremos? Porque hasta ahora el sistema educativo y las aulas que tenemos hoy día en universidades y en centros de otras etapas son aulas, como hemos visto antes, sobrias, en muchos casos masificadas, mal ventiladas. Entonces, ¿qué queremos que sean los espacios para el aprendizaje? ¿Lo que venimos trabajando hasta ahora o preferimos que sean este tipo de espacios más acordes con la naturaleza, con elementos naturales y en contacto directo con lo que, por ejemplo, los estudiantes en ciencia están estudiando, ¿no? Bueno, pues esto no es nuevo, ¿vale? Parece que hemos inventado algo, pero no. Esto ya viene de mucho más atrás, ya lo hemos vivido con otra epidemia como la de la tuberculosis, por ejemplo, hace 100 años. Y aquí podéis ver algunas imágenes, estas son de Nueva York, en las que ya había aulas al aire libre habilitadas, en las que los niños pues estaban con chaquetones, con abrigo, con manta, para poder soportar el frío. Y bueno, muchas veces nos quejamos de que tenemos frío aquí, que cómo van a salir los niños, y en realidad hay sitios donde todavía es aún peor, ¿no?, que en Andalucía. Y bueno, pues es posible, ¿vale? Muchas veces hay una frase que dice, ¿no?, que
No hay temperatura mala, sino ropa inadecuada, ¿no? Entonces, llevando la ropa adecuada se puede salir al exterior también. Y como veis, hay otros ejemplos también de escuelas en el bosque o escuelas incluso en la playa. Y estos tipos de modelos educativos sí están presentes hoy en día, ¿eh? Aquí, por ejemplo, aquí en mi provincia hay algunas escuelas de playa, escuelas del bosque, que se llevan para adelante y llevan ya bastantes años trabajando en este tipo de entornos naturales, ¿no? Y bueno, la propia arquitectura, pues en aquella época, por ejemplo, esto en Holanda, pues los edificios y las escuelas se diseñaban de forma que las paredes estuvieran abiertas al exterior, digamos que el aula fuera una extensión del espacio exterior para que estuvieran totalmente ventiladas y no hubiera o se redujera ese riesgo de contagio, puesto que no disponía de otro tipo de herramientas como disponemos ahora. Pues bien, esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿vale? Las ventajas quizás es fácil de verlas y los inconvenientes a veces nos aguantamos o nos empecinamos en uno de ellos para no salir al exterior y buscar la excusa, pero realmente los beneficios son mucho mayores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si estamos en el exterior? Porque evidentemente reducimos el riesgo de transmisión, como hemos visto. Además lo reducimos en hasta 20 veces o más de 20 veces, porque además estamos en el aire libre, se diluyen más fácilmente los aerosoles, si además guardamos distancia, pues perfecto. También tenemos un contacto directo con la naturaleza y que no solamente se puede aprovechar para asignaturas de ciencias o para física o para otras asignaturas de la rama de la ciencia, sino que también se puede utilizar para otras disciplinas como el arte, la literatura, como hacer rincones de lectura o realizar escritos, referencias describiendo, por ejemplo, un árbol, ¿no? Entonces, bueno, pues se pueden hacer muchas actividades en el exterior. También los beneficios que tiene para la salud: mejora la visión, la calidad del aire que respiramos, ayuda al desarrollo del sistema inmune, al adoptar las vitaminas. Mejora también, hay muchos estudios que nos indican que mejora el rendimiento y la atención del alumnado, porque fomenta la creatividad, el espíritu investigador, que a veces estamos perdiendo de meternos en un aula, ¿no? Fijaros que hay muchas veces que el profesor está enseñando en un libro las partes de una planta o un árbol, cuando realmente si te asomas por la ventana en el patio del colegio hay un árbol de verdad. Lo lógico sería salir fuera a enseñarle al alumno directamente las partes del árbol en el árbol y no dentro del aula, ¿no? Al final se está perdiendo o se ha perdido en algunos sitios un poco eso, ¿no? También se reduce el estrés del alumnado y del profesorado, reduce los conflictos. Se ha visto que el trabajar al exterior también hace que los alumnos no busquen tanto los conflictos entre ellos, porque además cada uno tiene su espacio en las zonas exteriores y no tiene que estar peleando con otro, ¿no? También es una herramienta para crear espacios colaborativos con otros agentes que están relacionados con la universidad, por ejemplo, en vuestro caso. Otras universidades que puedan aportaros cosas, por ejemplo, de arquitectura, de mobiliarios exteriores, gente de agricultura que os pueda ayudar a realizar un huerto exterior, o gente de la disciplina de bellas artes que también os puedan ayudar a ese tema, que pueden crearse espacios colaborativos con familias o con otras asociaciones que puedan ayudar. Y también para compensar un poco el uso de las pantallas, que sobre todo en esta pandemia hemos tenido, pues compensarla mucho con el exterior. Pero claro, no todo es tan bonito, sino que es verdad que si tenemos altas temperaturas o bajas, hace frío, llueve o tenemos viento, pues la sensación no es muy agradable y hay que proporcionar espacios exteriores que se adapten y que nos ayuden a no tener frío o no perecer la lluvia o el viento. También relajar, lo que ocurre es que cuando estamos en el exterior a veces relajamos las medidas de distancia y mascarilla, y eso también hay que vigilarlo porque no se puede pasar por alto. Ya sabéis, al menos 2 de 3 hay que cumplir. Y luego también, por ejemplo, si queremos utilizar alguna pantalla o proyección en el exterior, es verdad que la alta luminosidad pues también nos puede afectar. También alergias o otro tipo de elementos externos como el polen, el polvo o la luz ultravioleta, que a algunas personas pues les afecta más. En lo que requiere el mantenimiento de esos espacios exteriores, que también hay que cuidarlos para que estén adecuados para que la gente pueda utilizarlo,
y también los desplazamientos que hay que realizar a las aulas exteriores. Yo me he permitido visitar vuestra web y ver qué tipo de actividades habéis estado realizando al aire libre. He visto que realizáis muchas ferias o conferencias, talleres, que montáis carpas al exterior y que vienen otros alumnos de otra o de los institutos, ¿no? De la secundaria o de otros centros a visitar el trabajo que han hecho los alumnos. Esto es maravilloso. Tenéis unos espacios, por lo que veo, estupendos y que creo que se pueden aprovechar bastante para realizar actividades al aire libre, no solamente en eventos puntuales, sino como algo normal de en el aula, ¿no? Por ejemplo. He visto también que teníais la física de puertas abiertas, que me parece una idea muy buena. Aquí también en España solemos hacer ferias de la ciencia de este tipo para divulgar y bueno, creo que es una oportunidad estupenda para dar visibilidad a todo el trabajo que hacéis en la universidad y además aprovechar esos espacios exteriores. Y luego también he estado investigando un poquito del entorno, igual me equivoco, pero creo que he acertado con esto, pues que muchas veces los centros no disponen de lugares adecuados porque los edificios no tienen espacios exteriores grandes, no tienen sombra. Entonces se puede recurrir, y así se hace en muchos sitios aquí en España, a recurrir a espacios que estén cerca al centro, porque debemos de abrir esas puertas, no solamente del aula al exterior del patio o de los espacios exteriores del centro, sino también a todo el entorno y a toda la comunidad que rodea a nuestro centro. Entonces podéis utilizar, por ejemplo, el Teatro al Aire Libre Jaime Laredo, que entiendo que será público, el Parque Urbano Central, que también he visto que tiene algunos espacios que creo que son bastante aprovechables para poder dar alguna clase, alguna conferencia al aire libre. Y bueno, aquí os quiero dar algunas ideas, algunas pinceladas de ideas que están funcionando. Por ejemplo, aquí tenéis un proyecto de aula libre de la Universidad de Málaga, que ha sido finalista de un premio de arquitectura y urbanismo, en la cual en el campus de Teatinos se ha utilizado una estructura de un patio de la Facultad de Bellas Artes del Ejido en Almería para realizar un aula al aire libre, ¿vale? Además de que se ha reciclado un elemento que ya no se utilizaba en otro lugar, se ha creado este aula que permite tener una cubierta que además están instaladas placas solares en la parte de arriba, con lo cual da energía eléctrica para realizar la carga de diferentes dispositivos para poder utilizarla como espacio al aire libre. Y otro ejemplo, en el caso de la Universidad de Valencia, lo que hicieron fue que como los alumnos estaban algunas horas en clase presenciales y otras horas online y no podían ir desplazándose hacia su casa y volver al campus ni tampoco estar dentro de bibliotecas o zonas que estaban cerradas, pues entonces lo que hicieron fue poner zonas con mesas, conexión a internet y electricidad para poder realizar, por ejemplo, si iban a primera hora una clase presencial, luego tenían dos horas online y a la siguiente hora era presencial, pues esas horas no tener que desplazarse a su casa, sino se quedaban en el campus al aire libre y podían seguir esas clases online o incluso las clases presenciales podrían decidir tomarlas ahí fuera. Os muestro algunos otros ejemplos que están funcionando en muchos sitios, son estructuras más complejas, que quizás sean más costosas, porque hay que construirlas y requieren ya de un diseño más importante. O bien podemos tomar elementos naturales que ya existan, restos de la poda de los árboles de la zona en la que se encuentra nuestro centro, por ejemplo, que se pueden aprovechar, o restos de césped artificial que quitan de campos de fútbol, por ejemplo, se pueden aprovechar para crear aulas, pequeñas aulas al aire libre, o bien construcciones muy sencillas de ladrillo y cemento, que con pocos recursos se puede realizar un aula. Y si no tenemos nada, pues con lo que ya tenemos dentro del aula. Quizás hay un aula que no se utiliza, unas mesas viejas que ya no sirven, pues se pueden sacar al exterior directamente y crear un aula formal fuera. Por lo menos habrá días en que no se pueda estar ahí, pero habrá la mayoría de los días que se puedan salir fuera, pues sí. Este instituto, por ejemplo, de aquí de Andalucía, uno de los que yo estuve impartiendo, tenía un sistema incluso de reservas para reservar ese aula al aire libre porque todo el mundo la quería utilizar, ¿no? Y otras veces pues no habrá falta nada de mobiliario para dar clases, simplemente con un cuaderno podemos dar una clase de arte en un entorno maravilloso al aire libre.
Pues toda esta información que hemos visto la tenéis a vuestra disposición en nuestro canal de YouTube en Ventilando, que de las conferencias que hemos ido dando y tal, pues hemos hecho algunos recortes al respecto de las aulas al aire libre y transformación de espacios exteriores. Yo, por ejemplo, y ya termino con esto, en el cole de mis hijas sí hemos hecho una transformación de los espacios exteriores, porque al principio del curso, además de sacar el desayuno al exterior, animamos a los docentes, después de medir el CO2 en el colegio, animamos a los docentes a salir fuera. Entonces, muchas familias, junto con el equipo directivo y los docentes, nos pusimos en marcha y estuvimos recopilando materiales reciclados, como palés de madera, bobinas de madera, neumáticos, de los comercios locales que estaban cercanos al centro. Estos comercios nos donaron todo este material de forma gratuita, porque para ellos, de hecho, era un residuo, pero para nosotros nos ayudó a construir mesas para crear mobiliario para exteriores, que además no importa que se estropee porque es un residuo, entonces requirió una inversión inicial importante, nada más que pinturas, barnices y tal, y el trabajo de toda la familia y del alumnado que participó, pues, en mejorar esos espacios exteriores para que pudieran dar clase al aire libre. Tenéis otros muchos ejemplos en los que nos basamos nosotros para elegir cómo queríamos que fueran nuestros espacios exteriores, como por ejemplo Basurama, que utilizan cantidad de materiales reciclados para realizar cosas maravillosas para el exterior, y el Nose for Age, que también es un grupo en España, que es un matrimonio, maestros jubilados que se dedican a ir a todos los centros para ayudarlos a transformar esos espacios exteriores y que tienen bastante información. Pues bien, nosotros, como decía antes, es importante crear comunidad, ¿vale? Es importante implicar a otros agentes dentro de esas transformaciones, dentro de esos espacios al aire libre. Implicamos a un centro de secundaria cercano en el cual había unos estudios de carpintería y esos alumnos hicieron las vallas para el huerto, por ejemplo. O asociaciones que se dedicaban a divulgar sobre el tema de la protección de aves de la zona. Pues nos donaron una serie de nidos que se colocaron en el centro a lo largo de diferentes espacios y árboles para que se creara o se mejorara la biodiversidad alrededor del centro y nos ayudara también a mantener los espacios verdes más vivos. Se transformaron todos estos espacios, el ayuntamiento contribuyó con diferentes materiales que para ellos estaban almacenados y no se iban a utilizar y para nosotros eran un premio. Y también están contribuyendo mucho a donaciones de diferentes materiales como césped artificial, plantas, árboles, que nos están también ayudando las diferentes administraciones para poder instalar en el colegio. Y bueno, pues se hizo realidad todo eso. Los alumnos efectivamente estuvieron todo el curso entero desde el invierno dando clase al aire libre, cuando tenían que enseñar cómo crecía una planta, porque necesita agua, nutrientes, sol, salían al patio y ellos mismos eran los que cuidaban las plantas y te enseñaban cómo estaban formadas. Incluso se hicieron exámenes fuera al aire libre, se utilizaron todos los espacios que no se utilizaban para nada, ¿vale? Estaban perdidos, pues se utilizaron para dar clases y la investigación surgió de forma natural por parte de los alumnos porque estaban todo el día investigando los insectos que había, las plantas, ¿no? Para reconocerlas. Y se hicieron muchas labores, como pedir a las familias que trajeran una pequeña maceta de plantas aromáticas de determinadas especies para poder luchar contra plagas de insectos en las zonas verdes, por ejemplo. Nos donaron también algunas mesas merendero que colocamos. También fue muy positivo para ciertos alumnos del centro con necesidades educativas especiales, que para ellos suponía un plus tener esos espacios exteriores. Y entre toda la comunidad educativa, pues llenamos de color todo el centro. Creamos rincones preciosos para la lectura, para recoger cositas del huerto que vamos manteniendo. Y bueno, al fin y al cabo, todas las actividades que se han ido realizando en el centro, las graduaciones, exposiciones, charlas, ya se buscaba la forma de hacerlas en el exterior. Hemos emitido en directo las graduaciones porque no podían asistir las familias, pero se han retransmitido en directo y eso ha sido una experiencia bastante bonita. Y también parte de las actividades se llevaban fuera ya del centro, como digo, aprovechando espacios que tenemos cerca, tenemos la playa a un minuto andando. Entonces se han realizado cursos de surf
con el alumnado al final de curso, y también las clases de educación física se han realizado en estos espacios. Entonces, os vuelvo a preguntar, después de todo lo que habéis visto, ¿cómo queremos que sean los espacios para el aprendizaje? ¿Sobrios y serios y cerrados, o queremos también combinarlo con estos espacios al aire libre que nos pueden traer tantos beneficios y podemos reducir tanto el contagio por COVID? La mejor aula quizás sea la sombra debajo de un árbol, ¿no? El entorno ha cambiado, el mundo ha cambiado, las costumbres han cambiado, y dentro de 5 o 10 años el mundo en que van a vivir nuestros hijos y nuestros alumnos va a ser totalmente diferente al que tenemos ahora. Y entonces debemos nosotros ya adaptarnos y evolucionar esos espacios de aprendizaje, la metodología o los contenidos que impartimos, porque debemos de ser centros resilientes, que nos adaptemos al cambio y que aprovechemos todas esas adversidades para crecer cada día. Gracias. Gracias, Rosa. María Rosa, muy interesante. De hecho, antes que te vayas, nos llegó una consulta. Dice, en una ciudad como La Paz, con un nivel muy alto de radiación ultravioleta, ¿cuán factible es fomentar las clases al aire libre? Tal vez puedas comentar algo de tu experiencia, desde tu experiencia. Sí. El problema está en que las zonas exteriores, no solamente los centros, sino de la ciudad en general, se ha ido quitando el verde. Se han ido quitando árboles, se han ido quitando espacios que nos daban una sombra de forma natural, que reducía las temperaturas muchísimo, del asfalto. Entonces eso es un problema, y quizás antes de... sí que se pueden utilizar o se pueden hacer espacios de sombra con materiales reciclados, pero sí que yo creo que debe de volver a renaturalizarse los espacios exteriores. Es muy importante volver a plantar. Necesitamos esos árboles que nos den esa sombra de forma natural para luchar contra esa radiación ultravioleta que tenemos, porque no nos va a quedar otra. Y tenemos esa oportunidad de además cambiarlo y crear entornos mucho más saludables. Ok, muchísimas gracias. Entonces, continúa, me parece, Miguel Ángel. Adelante, por favor. ¿Se me escucha bien? Entiendo que sí, ¿verdad? Sí, adelante, por favor. Aquí. Pues voy a dar comienzo a mi parte, que se basará en lo que han contado mis dos compañeros y será rematado por la charla de Javier Pérez. En esta parte de la charla voy a hablar sobre la ventilación vinculada completamente a la dilución de aerosoles y también a disminuir el nivel de CO2 por todo lo que ello conlleva a nuestra salud y nuestra capacidad de concentración. Todo aplicado al sector educativo. Como ya he adelantado en esta pequeña presentación, la ventilación lo que hace es mantener a niveles adecuados una serie de parámetros y de contaminantes ambientales que se dan en los espacios interiores. En este caso hablamos de aulas, espacios de oficinas y similares. El primero que me gustaría mencionar, por la importancia que va a tener en la charla, es el dióxido de carbono, el CO2, así como otros gases que pueden estar en suspensión. A partir de ahí aparece el vapor de agua, que es un elemento que si no controlamos pues pueden producirse condensaciones en vidrios, en caso de que haga frío fuera, puede producirse una mayor proliferación de patógenos ambientales, aprovechando esa humedad, y bueno, también podemos hablar de otros elementos que si no controlamos pues nos pueden generar problemas a nivel pulmonar, como pueden ser, por ejemplo, las partículas en suspensión y los famosos aerosoles, de los que hablaré después a continuación un poco. A partir de ahí aparecen otros elementos que pueden ser irritantes, que debemos controlar, que se generan por la actividad humana, o sobre todo, por ejemplo, en el caso de los formaldehídos, por la liberación que hace la madera, los mobiliarios, que son los compuestos orgánicos volátiles, los FOC. También podemos hablar de los patógenos, bacterias, virus, como puede ser de la gripe, influenza, podemos hablar también de sarampión, del propio SARS-CoV-2, una serie de patógenos, y también hongos que puede estar en suspensión en el ambiente. Y ya por último, y no menos importante, el famoso olor desagradable que tenemos en los espacios interiores cuando no se ventila, que en Andalucía le llamamos el olor a choto, un olor cerrado, desagradable, a humanidad, que bueno, nos hace de indicador temporalmente de que la calidad ambiental en ese espacio es mala, de que ya hay mucho aire previamente respirado e impregnado de las emanaciones humanas.
Ojo, este indicador indirecto dura poco tiempo, ya que nuestra pituitaria es sabia y se satura rápidamente y dejamos de percibirlo. Si no, bueno, pues los olores serían insoportables todo el tiempo. Bien, cuando hablé hace un momento de los aerosoles, hay que tener en cuenta que los aerosoles son el principal medio de propagación de las enfermedades de transmisión aérea. ¿Por qué? Porque a la hora de respirar, las pequeñas partículas de mucosas y agua que exhalamos con la respiración, sobre todo cuando tienen menos de 100 micras, pues pueden arrastrar a viriones, esto es, virus con capacidad infectiva, y otros elementos que se quedan en suspensión durante desde unos minutos hasta horas, dependiendo del tamaño de estas partículas, de estos aerosoles, bioaerosoles, y también de características del recinto, como la tasa de ventilación, el mobiliario que existe en el recinto, posibles pequeños movimientos de aire, todo eso nos afecta. Igualmente, cuando salen estos bioaerosoles, también nos va a influenciar muchísimo la humedad relativa que tenga el recinto. No va a ser lo mismo esta humedad relativa a nivel alto, que permitirá que los aerosoles estén más tiempo suspendidos porque no se desecarán, que una humedad relativa más baja o relativamente intermedia, que nos permitirá disipar, diluir, evaporar esta carga de bioaerosoles. Con lo cual, reduciremos la capacidad infectiva de los patógenos que estos contengan. Estas imágenes que traigo aquí a colación son bastante interesantes porque nos ayudan a entender que estos aerosoles que estamos emitiendo, esta exhalación de aire que carga con CO2 y con otro o vapor de agua y, por supuesto, con aerosoles, no deja de funcionar como humo, un humo invisible. De tal forma que si respiramos, exhalamos, estamos emitiendo una nube de humo, una nube de posibles aerosoles, de aerosoles con posible carga infectiva, que conforme más nos alejemos, más se irá diluyendo. Pero igual que pasa con el humo, si el espacio está cerrado, el humo se irá acumulando, no se diluirá fácilmente, y aunque en proximidad haya mayor concentración de humo, en el fondo del recinto, tarde o temprano, se acumulará y no nos libremos de él. Con lo cual, si no ventilamos, este humo se irá quedando y lo iremos inhalando, aumentando el riesgo de contagio en nuestro espacio. Así, una forma de saber cuántos aerosoles estamos emitiendo al exhalar es el CO2. ¿Por qué? Es sencillo. Si podemos saber cuánto CO2 estamos emitiendo, que es sencillo, simplemente tenemos que saber cuál es la tasa metabólica y a partir de ahí podemos determinar, junto con la edad y el peso, cuánta carga de CO2 estamos exhalando, podemos vincularlo de forma indirecta con la emisión de pequeñas partículas en suspensión, de aerosoles. Entonces, estos aerosoles se pueden medir gracias al CO2 y es un indicador más fiable que podríamos decir que los medidores de partículas, ya que los medidores de partículas miden otros elementos aparte de aerosoles, polvo en suspensión, polvo de tiza, y sin embargo el CO2 sí se refiere a la emisión de aerosoles, ya que se derivan habitualmente de la emisión humana, de la actividad humana. Otra cosa es que tengamos una cocina o un proceso de combustión en el recinto en el que estemos, en cuyo caso el CO2 deja de ser un indicador indirecto. Otra ventaja que tiene el CO2 frente a mediciones directas de aerosoles es que es un indicador fácilmente medible, muy barato de medir. Estamos hablando de que el coste de un sensor de CO2 de calidad, pero no tampoco excesivamente caro, puede oscilar entre los 100 y los 200 y algo dólares, y los hay mucho más baratos si son de autoconstrucción, pues nos permite colocar este tipo de elementos para medir indirectamente la calidad del aire en casi que cualquier recinto donde haya no convivientes. Sus protocolos de uso son bien sencillos, los contaré después. Y además existe una serie de métodos basados en el método de Wells-Reilly, que tenemos aquí dos artículos, uno de 2003 y otro del profesor Jiménez y del doctor Penn de 2020, en el cual se relaciona la transmisión de enfermedades aéreas con la concentración de CO2 que hay en un recinto, a través del método Quanta. No me extenderé con ello, pero que la idea de todo esto que estoy contando es que tengamos la idea de que el CO2, el dióxido de carbono emitido por las personas, y el posible riesgo de contagio a través de aerosoles tienen una relación indirecta y proporcional. Así pues, si queremos saber cuál es el CO2 de nuestro recinto, lo primero que habrá que saber es que en el exterior solemos tener a lo largo del año, aunque van en leve crecimiento anual, un nivel más o menos estable de dióxido de carbono, que aún así podemos medir antes de controlar nuestro recinto. Gracias a ese nivel, llamémosle base de dióxido de carbono,
podremos saber cuánto CO2 ha emitido la ocupación, esto es, la cantidad también de aerosoles que puede haber emitido esta ocupación con posible carga infectiva, y podemos evaluar entre el nivel interior de CO2 y el nivel exterior cuánto aire se ha respirado ya previamente, antes de que nosotros lo inhalemos. ¿Cuántos son los valores que se suelen barajar? Pues si decimos que en el exterior suele haber entre 400, 420, 450 partes por millón de dióxido de carbono, si fuera una zona muy contaminada con muchas combustiones por vehículo, pues podremos subir a 500 partes por millón, pues estaremos hablando de que si medimos en el interior y superamos un valor de diferencial de CO2 de 300 partes por millón, ya empezamos a estar en un riesgo que no es asumible, no es admisible, según fijan las diferentes guías que ha elaborado Harvard o las iniciativas como Aireamos. Eso es lo que se puede ver aquí. Ese límite de 300 entre lo que se mide fuera y lo que se mide dentro. Te digo que el fuera suele ser bastante estable, con lo cual podríamos hablar de valores absolutos por simplificar. Insisto, esto es una simplificación. O sea, si yo mido con mi medidor en el interior y veo un valor de 700 y asumo que fuera habrá unos 400 partes por millón, ya sé que la situación no es asumible debido a las condiciones de la COVID. Sin embargo, si esto hubiera sido en época prepandemia, podríamos asumir hasta unas 900, hablando de aula, 900 partes por millón. ¿Qué pasa? A partir de 700 decimos que hay una situación que no debería ser asumible. En 800 ya no es admisible y deberíamos intentar aportar medidas que frenen este aumento de la concentración de CO2. ¿Cómo? Ventilando, utilizando la capacidad de retirar carga vírica, esto es filtros HEPA. Después hablaré de diferentes estrategias. En el caso de que utilizáramos estrategias que no fueran la ventilación, como por ejemplo la retirada de carga vírica mediante purificación, pues podríamos llegar hasta 1.000 partículas partes por millón, que es un límite que se suele establecer en múltiples normativas internacionales para ambientes saludables. De todas formas, dejo por aquí una serie de normas. Aquí tienen los enlaces para que las puedan consultar, donde esto se desglosa con mucha más claridad. Destacando esta última, que viene aquí, la de ventilación de aulas para prevención de COVID-19, que digamos que se centra específicamente en los valores de CO2 para recintos tipo aula. Ojo, hemos hablado de la transmisión de enfermedades aéreas, entre las cuales está la COVID, y cómo podemos relacionarlo con el nivel de CO2 de forma indirecta. Pero es que aparte, el CO2 se lleva muy mal cuando está en concentraciones altas con nuestra capacidad intelectual. El profesor Jiménez suele mencionar en uno de sus ejemplos clásicos que ojalá las farmacéuticas pudieran llegar a obtener una pastillita que al tomarla multiplicara por cuatro nuestra capacidad de concentración, porque se forrarían. Pues bien, un nivel de dióxido de carbono elevado por encima de 2.000 partes por millón lo que viene a hacernos es reducirnos hasta a una cuarta parte de nuestra capacidad de concentración, como se ve en este estudio, aunque también en otros estudios de Harvard. Entonces, ¿queremos reducir nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad de concentración, de tomar decisiones por tener una falta de ventilación? Ya no hablamos de enfermedades de transmisión aérea, hablamos de capacidad intelectual. Pues la realidad es que no deberíamos mermar nuestras capacidades en aulas, tanto la atención para aprender del docente como la realización de pruebas y exámenes, nos interesa estar lo más concentrados posible. Entonces, esto viene a ser para los espacios en los que nos movemos como docentes una herramienta fundamental, la ventilación. Bien, ya tenemos más o menos claro que hay que ventilar y que el CO2 es un indicador indirecto de la calidad ambiental y de la concentración de aerosoles. ¿Cómo lo hacemos? Pues midamos este nivel de CO2. Porque si no lo medimos, no sabemos si las cosas están bien o mal, no sabemos si se puede mejorar y cómo. Y lo que no se mejora, se degrada siempre, como dice Lord Kelvin. Prepandemia, en mi grupo de investigación hicimos una serie de estudios de calidad ambiental en aulas de secundaria y de primaria en centros educativos andaluces. ¿Qué pasa con todos estos estudios que fueron publicados tanto en artículos indexados de revistas de impacto como en prensa? Pues se descubrió, que no es ninguna novedad, por desgracia, siempre se cuantificó que la mayoría de aulas, como se puede ver aquí, cuando tiene la ventana cerrada, pues prácticamente el 60% de las aulas están con valores de concentración de CO2 por encima de las 1.600 partes por millón y prácticamente la mitad por encima de las 2.000 partes por millón, con lo cual en la mitad de las aulas que se estudiaron en este estudio, pues los estudiantes ya estaban a la cuarta parte de capacidad de concentración en algunas tareas y a la mitad en otras. Mal asunto. Después tenemos problemas con la educación.
Esto es un problema que tenemos y que no, para muchos docentes es un enemigo invisible. ¿Abrimos ventana? Sí, también en el estudio se evaluó la apertura de ventana. Y se abría un poco y mal, porque como no se mide el dióxido de carbono, no sabemos cómo mejorarlo. Entonces, por encima de 1.000 partes por millón, estaba el 70% de las aulas precisamente del 80%. Tenemos un problema. Incluso abriendo la ventana, ventilamos mal. Entonces, hay que implementar estrategias de ventilación y si nos quedásemos cortos, implementaremos estrategias adicionales. Entonces, a partir del diagrama de queso suizo que han explicado mis compañeros, pues bueno, lo primero a decir que efectivamente no hay ninguna capa perfecta y para la COVID y para la enfermedad de transmisión aérea, la ventilación y la medición de CO2 asociada son fundamentales. Y después veremos por qué son la principal herramienta con la que contamos. Este diagrama de flujo que ya explicó mi compañera Mari Rosa, pues lo que nos viene a decir es qué podemos hacer para evitar problemas en nuestros interiores con este diagrama de estrategia. Esto es una implementación que he realizado a partir de los esquemas que utilizaba la guía del CSIC y DAEA y de Mesura, publicada por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. La primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿se puede hacer la actividad en el exterior? Sí. Pues aquí termina la exposición. Gracias por atenderme. Vuelvan a ver el vídeo de mi compañera María Rosa. Si este no es el caso, no es la solución 1, pues bueno, pasemos a la posibilidad de la solución 2. Ventilación mecánica controlada. Existen sistemas que nos van a solucionar la papeleta y están diseñados específicamente con una serie de ventajas adicionales. ¿La tenemos? Sí. ¿Es suficiente mediante medición de CO2? ¿Podemos medir el CO2 y esto está bien? Sí. Con esto vivimos. ¿Que no? ¿O no existe? Pues habrá que ventilar abriendo las ventanas, que tiene una serie de inconvenientes. No todo es Haugen ni todo el monte es Oregón. Abramos las ventanas. Abriendo las ventanas de forma generando una ventilación cruzada, continua y distribuida, e insisto, medida. ¿Es suficiente? Sí. Suficiente, pues ya tenemos ahí la solución y nos olvidamos. ¿Que no? Podemos colocar un sistema de extracción como el que habló mi compañero Alberto, de dos urbanas. Y colocaremos una ventilación forzada de emergencia, que podrá ser más o menos compleja. ¿Es suficiente? Insisto, si no se mide, no se puede mejorar. ¿Es suficiente? Estupendo. Tenemos instalaciones centralizadas e instalaciones por recinto, las 3 y 4. ¿Qué no? Pues pasamos a la solución 5. Purifiquemos el ambiente sin dejar de ventilar. Nunca vamos a dejar de ventilar. Esto es un aporte extra. Que vamos a pasar a la purificación de aire mediante filtrado. Ojo, estas estrategias, sobre todo con incidencia alta, no van a suplir el uso de mascarillas ajustadas ni la distancia de seguridad por la nube de aerosoles de proximidad que se genera al exhalar. Recordemos las escenas del humo. Y por supuesto, como ha dicho mi compañero Alberto, no olvidemos que tenemos más estrategias como por ejemplo los test de antígenos periódicos. Primera solución que estábamos comentando, exterior. Ya lo ha hablado mi compañera María Rosa, no tengo nada que aportar. Siempre, si es preferible el exterior, que además nos ayuda a reducir los tiempos de exposición. Existen vídeos en nuestro canal realizados por mi compañera María Rosa y ahí tengo un poco más que aportar. Chapo por ella. ¿Que no? ¿Qué tenemos que estar al interior? Pues aplicaremos las soluciones de ventilación. Por un lado tenemos la natural y por otro la controlada mecánica. La ventilación natural, todos conocemos sus pros y sus contras. Pro, beneficioso. Es muy fácil hacer, es abrir una ventana y una puerta y viene a ser gratuito. Es gratis abrir una puerta y una ventana. Eso sí, el caudal es variable, dependemos, como contaré después, de la presión de viento y del fenómeno de flotabilidad, del salto térmico entre interior y exterior. Así pues, esto se mezclará, proporción cambiante, y un día de calma chicha sin viento y que haga calor fuera y, claro, la ocupación humana genere calor dentro, la ventilación será deficiente. Otro problema que tenemos, si abrimos la ventana, nos va a entrar todo el polvo, todas las partículas en suspensión, y nos va a entrar el polen, las semillas en suspensión, todo nos va a entrar dentro. Y quien dice eso, nos dice que también nos va a entrar ruido exterior, nos va a entrar agua de lluvia, pueden entrarnos insectos, problemas. Y por último, y no menos importante, si fuera hace calor o si fuera hace frío, el aire que entre va a estar a esa temperatura. Nos vamos a someter a corrientes molestas o incluso perjudiciales por estrés térmico, por el mero hecho simplemente de ventilar. Esto es un clásico que si hace mucho frío en invierno, vamos a cerrar las ventanas por instinto, no queremos pasar frío. Ventilaremos peor y aumentaremos el riesgo de concentración de enfermedades de transmisión aérea y bajaremos nuestro rendimiento.
¿Que tenemos ventilación mecánica? Estupendo. Eso sí, tiene coste eléctrico, coste de mantenimiento, pero nos permite controlar de forma fehaciente el caudal de aire que entra. Sabemos que vamos a ventilar, exacto, perfecto. Vamos a poder filtrar si queremos. Podemos meter filtros MER, según la SRAE, o filtros F, en el caso de España. Podemos utilizar recuperación de calor, que eso nos permite el aire que íbamos a tirar al exterior, quitar la energía y cedérsela a nuestro interior, con lo cual ahorramos en calefacción y en refrigeración. Y bueno, habrá un posible ruido a los ventiladores, pero se puede solventar mediante un buen diseño. Todo esto ya lo he contado aquí. Oye, pues podemos tener una estrategia de ventilación mecánica controlada en la cual la medición de CO2 sigue siendo perfectamente válida. Esta medición de CO2 nos permite regular el caudal de aire de aporte exterior que utilicemos con un sistema que se amolda a ello, con unos ventiladores de caudal variable. Bueno, esto es la estrategia que a priori parece más razonable, salvo que no esté instalada, que es un clásico en la mayoría de edificios en los que nos encontramos, por falta de medios económicos o edificios demasiado antiguos. Entonces, si no disponemos de esto, tendremos que irnos a la estrategia de ventilación natural. Estas estrategias de ventilación natural pues, se basan, como ya adelanté antes, en una combinación de fenómenos. El primero es la presión de viento, sea en nuestra fachada o la fachada opuesta, sea succión, que puede hacer que nos entre el aire de otros espacios del edificio y se expulse por nuestra ventana principalmente, o por efecto de presión sobre nuestra fachada, con lo cual habrá una entrada mayoritaria de aire, como es el caso aquí. Después, otra cosa que tendremos funcionando es que si hay un salto térmico entre el interior y el exterior, habitualmente más cálido en nuestro interior por la ocupación humana y posibles equipos informáticos, y más frío en el exterior, pues el aire por flotabilidad, por estratificación, tenderá a escaparse y será reemplazado por un volumen de aire que tendrá una menor densidad. De esta manera estaremos ventilando. ¿Qué pasa? Tanto esto, que depende de la presión de viento, de la velocidad del viento que haga fuera, y esto, que depende del salto térmico, son variables y su combinación es aún más variable todavía. Entonces, dependemos de esto. ¿Cómo podemos reforzarlo? Haciendo que sea cruzada, que es la primera pregunta que me voy a hacer. ¿Por qué cruzada continua, distribuida y medida? Pues cruzada, aquí tenemos una simulación mediante dinámica de fluidos computacional. Podemos ver que en este recinto que tiene, a modo de ejemplo, un elemento para generar calor, para que haya una diferencia térmica entre interior y exterior, se puede ver cómo el aire se cuela por aquí, porque está más frío, se escapa por aquí, y sin embargo esta zona del recinto, más allá de la pluma térmica que se genera por el calor, pues está en calma. Estamos ventilando esta zona de aquí, con un caudal tampoco muy importante. Y esto es una zona en la que no tenemos movimiento del aire. Y no solo eso, tenemos menos cantidad de aire que entra y menos cantidad de aire que sale. Abrimos huecos, sea una puerta y una ventana o dos ventanas, a ambos lados de nuestro recinto o una esquina y la otra, pues ya vemos que no solo entra más cantidad de aire y también se escapa por aquí, sino que ya se produce un mejor barrido en nuestro recinto. Entonces la ventilación cruzada nos va a dar más caudal y probablemente tengamos un mejor barrido del recinto. Vamos a tener menos zonas ciegas donde se acumule el dióxido de carbono y sobre todo los aerosoles. Vamos a exponer menos a los documentos que estén al fondo del recinto. Entonces esto es muy importante, tiene que ser cruzada, si no ya tenemos un error. Sobre todo cuando tenemos recintos con cierta profundidad. ¿Por qué continua? Oye, pues yo no podría, como dicen en muchos documentos oficiales, cerrar la ventana y abrirla de vez en cuando. Me temo que no. ¿Por qué? Porque un recinto de alta densidad de ocupación, como puede ser un aula o una oficina, cuando cerramos la ventana, el CO2 y también la carga de aerosoles se disparan rapidísimamente derivado de la alta ocupación. Como se puede ver en esta simulación que realizó el equipo del LIFTEC, dirigido por el profesor Javier Ballester, pues se ve que frente a una simulación en la cual el caudal de aire introducido total durante todo el tiempo es el mismo, se puede acumular al final abriendo las ventanas 10 minutos cada hora o meterlo paulatinamente de forma constante en este aula virtual, vemos que al cabo de menos de 10 minutos el nivel de dióxido de carbono en partes por millón está por encima de las recomendaciones y al cabo de 40-50 minutos estamos por encima de las 1.800-2.000 partes por millón. Eso es una barbaridad, aparte de que ya no tenemos un rendimiento efectivo. Lo que tenemos es un problema.
tenemos un problema de, no solo de concentración, sino un problema de transmisión de enfermedades aéreas. Y eso se puede ver aquí perfectamente frente a mantener el caudal continuo. Todo esto, de todas formas, que estoy contando, la estrategia de abrir de vez en cuando frente a una estrategia de ventilación continua más sosegada, con menos volumen de aire por minuto, pero lo mismo o más al cabo de cierto tiempo, viene descrito en este documento elaborado, porque digo, por LIFTEC, que es miembro también de la iniciativa AIREAMO. Continuamos con un documento que también ha hecho LIFTEC. LIFTEC está que lo parte, como se suele decir. Otra guía que es, si ya tengo mi analizador de CO2, mi sensor de CO2, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo utilizar en aula? Esto es de aplicación directa a las universidades. Pues una cosa que nos dicen, que es muy lógica, es, si tengo que abrir la ventana, y tengo varias ventanas, es preferible abrir un poquito cada una de ellas frente a abrir una toda completa. ¿Por qué? Porque tendremos un mejor barrido, como se puede ver en esta imagen de aquí, extraída de esta guía. Si abrimos una ventana, además, en uno solo de los laterales, solo barreremos en esta zona. Si abrimos en toda la zona, de forma redistribuida y repartida, barreremos mucho mejor todo el recinto. Tenemos puntos de entrada y se diluirá mejor la carga de aerosoles del recinto frente a un único punto de abertura. Nos interesa mucho más eso. Aparte, para los ocupantes, será mucho menos molesta la corriente de aire generada. Si tenemos una única apertura abierta completamente, a la persona que tengamos al lado la hemos matado. Le hemos metido muchísima, le hemos robado muchísima energía por el frío que entra, o se la estamos haciendo de golpe por el calor, y estará con un clarísimo disconfort térmico. Si lo repartimos con microaperturas, eso afectará a más personas, pero en menor proporción, con lo cual no hablaremos tanto de estrés térmico, sino tal vez de falta de confort. No es lo mismo estar a 14, 15 grados que estar a 18. A 18 se está con frío y a 13, 14 estás congelado y tienes problemas de estrés. Bien, falta la última letra, la M, medida. ¿Cómo, con la medida qué podemos hacer? Pues podemos, gracias a este diagrama, establecer diferentes estrategias que nos permitan mejorar la calidad ambiental en mi recinto. Midiendo, puedo ver si supero las 700 partes por millón, puedo abrir más la ventana y si no, pues oye, que estoy por debajo de 700, ¿puedo cerrar la ventana porque hace mucho frío? Oye, pues a lo mejor estoy a 600 o 550, puedo cerrarla un poquito. Y si me quedara corto, pues puedo abrir la ventana o activar mecanismos de ventilación forzada o de purificación mediante filtrado, con filtros de alta eficiencia. También detalles, si no pudiéramos tener mascarilla en un espacio de este tipo porque fuera una cafetería o porque fuera una, en este caso no, no importa, una aula infantil tipo guardería o similares, pues lo que se puede hacer es bajar mucho más los requisitos de partes por millón. Podemos irnos a 500 o 550 partes por millón para poder quitarnos puntualmente la mascarilla para comer o para aulas con personas que no tengan la capacidad de tener una mascarilla bien ajustada. El CO2 nos ayuda a implementar estrategias inteligentes. ¿Que no tenemos capacidad de medir? Mi compañero Javier contará después su famosa estrategia 15-5, 15-5, 15-5, a partir de la cual se pueden hacer elementos razonables. Hablamos de mantener las ventanas abiertas un poco, ese poco oscilará en función del recinto, y cada 15 minutos abrirlo completamente 5 para recuperar el nivel adecuado de dióxido de carbono y de dilución de aerosoles. Ya digo, esto lo contará mi compañero con más calidad que yo, porque además el método es suyo. ¿Qué no? Pues podemos realizar una ventilación forzada de emergencia, como la que explicó mi compañero Alberto, que también hay que añadir que este tipo de estrategias nosotros la estamos desarrollando no solo como grupo Ventilando y AIREAMOS, sino también como parte de la docencia de la Universidad de Sevilla. El propio Alberto y yo hemos tutelado un trabajo fin de grado que se presentó hoy mismo hablando de las ventajas y la implementación de estos sistemas en aulas universitarias. Con lo cual, esta experiencia está utilizándose a nivel universitario para generar prototipos replicables en cualquier parte del mundo. Última solución que se puede implementar en recintos donde no haya uso de mascarilla, ya digo, en el caso de cafeterías o aulas infantiles, o como refuerzo a una mala ventilación, que no a la falta de ella. Podemos meter sistemas de purificación mediante filtrado, que por supuesto estos sistemas tienen que adecuarse al recinto en el que estamos. No vale un filtro pequeñito, un purificador pequeño que no esté dimensionado en caudal de aire para el recinto en el que estamos. Después explicaré qué tipo de adecuación se hace. Es muy sencillo. Primer detalle. Estamos hablando de un equipo que básicamente es un ventilador que mueve el aire a través de un filtro de alta eficiencia, que puede ser
un filtro EPA, H13 o H14, o un MERV, de nivel 12-13. Estamos hablando, en el caso de España, de un filtro F7, F6, F8, que no tienen la capacidad de filtrado casi absoluto de un filtro EPA, pero tienen una retención de entre el 80 y el 90% de partícula en suspensión de entre 0,3 y 3 micras, que es el tamaño en el que los aerosoles con carga vírica en general se suelen mover. El virus está en ese tipo de aerosoles principalmente, con lo cual nos permiten retirar una gran parte de la carga vírica. Ojo, si elegimos un elemento de esto, recordemos que existe una normativa a cumplir. En el caso de los filtros MERV 13, que la tenemos aquí, y en el caso de los filtros EPA, tenemos esta otra normativa. También existen las propias normativas de la S-Ray, en el caso de América, por si se quieren seguir ese tipo de estándares. Importante, la purificación mediante filtrado no elimina CO2, no retiene CO2, retiene partículas de tamaño muy pequeño, pero no retiene gases. Con lo cual, colocar un medidor al lado de un filtro EPA, pues no nos va a decir si ha cambiado o no en la concentración, va a permanecer constante, no va a retener gases, insisto. Lo que sí nos va a permitir es aumentar el nivel de partes por millón hasta 1000. El 1000 se coloca como un nivel asumible para concentración y porque puede ser que el filtro esté colmatado o no esté funcionando bien o mal dimensionado, y elevar este nivel de seguridad nos puede traer problemas y sobre todo una falsa sensación de seguridad. Más detalle, ¿qué es preferible? ¿Varios equipos de este tipo repartidos o uno único? Pues en principio varios, porque vamos a poder barrer con mayor seguridad toda la zona, siempre en zonas centrales. Y si nos podemos pasar con un poquito más de caudal de la cuenta, mejor. Eso sí, a velocidad máxima. Estos equipos tienen varios modos de funcionamiento y el automático no vale absolutamente para nada. Se pone a máxima velocidad. Ojo, hacen ruido, por eso son una solución de emergencia si son portátiles. Más importante aún, muchos de estos equipos se venden a nivel comercial con extras, que aportan poco o nada en el caso de la carga vírica. El colocar sistemas de ionización o de catálisis, lo que hace, aparte de no aportar especialmente, ya que el filtro EPA o el filtro MERV retiene la carga vírica, no hace falta hacer nada más con ella, se queda ahí, punto, puede generar químicos en suspensión que pueden ser nocivos, irritantes para la salud. Y ya si tenemos ozonificación, tenemos ozonizadores, pues una de dos, o no aportan gran cosa porque la carga de ozono es muy baja, ridícula, o si aporta, bueno, pues el ozono es un gas que a nivel troposférico es tremendamente irritante, incluso en concentraciones muy bajas. En España está prohibido su uso como virucida si hay ocupación humana adelante. Así que, por favor, si tenéis equipos de este tipo que no tengan conectada ni la ozonización, ni los ionizadores, ni la catálisis, no nos hace falta, necesitamos el filtro que retenga. Detalle interesante. Nuestra carcasa habrá que limpiarla a diario porque por aquí se queda pelusa, se queda polvo que puede tener posibles aerosoles. Pues con un pañito, con un trapo, con un papel y un poquito de limpiador, de gel hidroalcohólico, se limpia a diario para evitar pues, ese contacto con ese polvo que está en la parte superficial. Más detalles. Oye, ¿cada cuánto se cambian estos filtros? Pues se pueden desmontar para quitar el filtro cuando se colmatan, que puede pasar entre 3-4 meses a un año. Lo dirá el propio equipo. ¿Qué haremos? Pues esperar unos días para que el virus se inactive. Podemos, por ejemplo, pararlo un viernes y cambiarlo el lunes a primera hora. Y podemos llevarlo al exterior, o no, pero se es aconsejable llevarlo al exterior y cambiarlo con guantes, mascarilla y gafas. Y meterlo en una bolsa, sellarla y tirarla. Y colocar un filtro nuevo. Muy sencillo el cambio. Después colocaré un enlace a un vídeo que se ha elaborado en Ventilando para ello. Si alguien me pregunta que dónde saco yo esto de que el ozono es perjudicial, de que la catálisis, de que la ionización no son recomendables, esto ya está estudiado ampliamente. Pero también cabe destacar que existe un informe elaborado por el grupo, ¿cómo era? El grupo de trabajo multidisciplinar que asesora directamente al Ministerio de Ciencia, que elaboró este informe para equipos autónomos de limpieza y también para medición de CO2. Y aquí viene detallado todo esto que digo y más. Entonces, recomiendo su lectura porque básicamente hablan de la purificación mediante filtrado, la medición de CO2 y qué sistemas no son recomendables. También hablan esto, que no he entrado en la desinfección, la inactivación vírica mediante ultravioleta orientado hacia techo. Ahí vienen descritos. ¿Cómo elegimos un filtro EPA? Bueno, está esta calculadora que tenéis aquí el enlace disponible en la parte inferior,
en la que básicamente se establece que con 5 renovaciones a la hora, 5 cambios del aire del recinto, o mejor dicho, 5 veces la cantidad de aire que tiene el recinto a la hora, se meten en otro recinto y se extraen a su vez, podría ser suficiente para renovar la atmósfera. Esto se puede hacer mediante ventilación y o purificación. Entonces, podemos elegir nuestro purificador para esas 5 veces a la hora o establecer un equilibrio entre lo que pensamos que ventila nuestro recinto y el sistema de purificación. Ponemos entonces el volumen de nuestro recinto, cuántos cambios a la hora queremos, y a partir de ahí nos dirá la cantidad de aire, que lo tenemos aquí, que nos hace falta para dimensionar nuestro equipo. Es el denominado CAR-R, el volumen de aire de impulsión que va a necesitar. Ya veis, largo, alto, ancho, y los cambios que habitualmente se dejan en 5. ¿Cómo los ponemos? Estos purificadores, mejor 2 que 1, y se colocan en el centro del recinto, elevados, habitualmente en una silla para permitir la visión, pero estar elevados y poder captar la mayor cantidad de aire posible del entorno, y en un punto, ya digo, central. Esta es la forma que puede tener interés. Mejor varios combinados para dar el total de caudal que uno solo. Esto viene mejor descrito de lo que yo pueda contaros en estos vídeos que están en el canal de Ventilando. Oye, ¿que deseo tener un purificador y es demasiado caro? Bueno, dependiendo de la zona, de la accesibilidad a filtros de este tipo, filtros MERV, por ejemplo, en Estados Unidos es muy fácil obtenerlo porque se utilizan mucho en vivienda y en edificios públicos, se pueden construir estos purificadores artesanales. Por un coste aproximado en Estados Unidos, insisto, de unos $70 o menos, es posible construir un purificador artesanal de tipo Corsi Rosenthal, que son 2 científicos que se han dedicado a hacer un manual sobre esto. También está la iniciativa Libres de COVID en España, que está intentando desarrollar uno en combinación con algunos miembros de Aireamo. Entonces, dejo esos enlaces y estas recomendaciones por si alguien se anima a diseñar estos sistemas. Pues bueno, ya existe una serie de documentos, como por ejemplo este, hablando de cómo estos científicos han explicado la metodología de construcción. Muy, muy sencilla y muy fiable. Y están validados su fiabilidad. Ya por ir rematando en este apartado, vamos a hablar de cuál es la eficacia de todas estas estrategias. Este artículo que está en revisión habla de en un aula, puede ser del tipo que sea, docencia superior, universitaria o de docencia a nivel de infantil, se analizan las diferentes estrategias de disipación de aerosoles y de retención y uso de mascarilla en función de la reducción de carga vírica. Y se puede comprobar de forma muy sencilla que la ventilación en invierno es, con diferencia, la que más reduce la carga vírica. Estamos hablando de que la siguiente, que es el uso de mascarillas quirúrgicas bien ajustadas, es casi la mitad de efectiva que la ventilación. ¡Ojo! En invierno. Una ventilación en verano es mucho menos efectiva. Es prácticamente 7 veces menos efectiva. Por eso es tan importante el salto térmico interior-exterior. ¿Queremos utilizar el filtrado EPA? Estupendo, pero que no es una estrategia que nos permita un resultado óptimo en reducción de carga vírica. Lo hace. Y mejor 2 filtros que 1, con la distribución que hablábamos antes. Pero lo importante es ventilar, no lo olvidemos. Y un uso adecuado de mascarilla. Si combinamos todo esto, podemos reducir en 30 veces la carga vírica del ambiente mediante una buena ventilación, un buen filtrado EPA y el uso de mascarillas bien ajustadas. Entonces, esto que está, ya digo, en revisión, nos indica las estrategias óptimas y cuáles son nuestras estrategias prioritarias. Ventilación medida, mascarillas y filtrado. No olvidemos ese orden. A la hora de seleccionar medidores, sencillo, diferentes organismos como Aireamo, estamos recomendando el uso de medidores de CO2 de tipo ENEDIR. Estos medidores que utiliza la tecnología de infrarrojo no dispersivo nos permiten obtener de forma sencilla y fiable cuál es el nivel de CO2 del ambiente. Ojo, necesitan calibrarse de vez en cuando. ¿Por qué? Porque con el tiempo los componentes envejecen de una forma conocida y hace falta recalibrarlo. Volver a decir, lo que se denomina calibración de fondo, cuál es el valor de dióxido de carbono del ambiente exterior. Hay algunos que se calibran automáticamente, que son los de tipo ABS. Nos da resultados en menos de 60 segundos. Entonces, una tasa de medición cada minuto es muy adecuada. Y son razonablemente baratos. Hablamos entre 100, 200 y algo dólares. ¿Dónde medimos? Pues siempre en el punto más desfavorable del recinto, a la altura de la cabeza. ¿Dónde es ese punto más desfavorable?
alejado de ventanas y alejado de puertas. Podemos colocarlo en el centro entre las personas, eso sí, alejado de las emisiones. Esto es, nosotros somos máquinas de generación de CO2, tenemos la mala costumbre de respirar, con lo cual si pongo esto cerca, le hablo cerca o le respiro, disparo el nivel. Así que mínimo a 1 metro o 1.5 metros. Importante, si puedo, dejo el medidor fijo allí. No lo utilizo un segundo y me voy, porque lo que me tomaría en ese caso es una foto de lo que está pasando en ese momento. Media hora después, yo no sé cómo está el recinto. Necesitamos una imagen continua, no una fotografía fija del recinto. El CO2 es un gas que varía, dado que la ocupación varía, la ventilación varía. Cada instante es diferente, entonces nos interesa controlar de forma continua, monitorizar. ¿Dónde puedo obtener sensores de este tipo? Que sean fiables y que estén validados. Pues ya Aireamos ha realizado esta tarea por nosotros. Diferentes investigadores de primer nivel español, hablamos de Florentina Villanueva, Elena Jiménez, los compañeros de Mesura de José Manuel Félix y Tomás Garrido, el propio José Luis Jiménez, tenemos ya en la Fundación CEAN a Milar Ródenas y a Amalia Muñoz, pues tenemos una serie de instalaciones en las cuales se han comprobado medidores de tipo comercial validando su fiabilidad. Ya han hecho eso por nosotros y nos lo han puesto en un listadito precioso, muy bien maquetadito, en el cual nos dicen dónde se pueden comprar y cuáles son sus costes, sus pros y sus contras. Esto está hecho, por supuesto, sin ánimo de lucro. Esta lista en Aireamos no se desea ganar un duro con esto. Esto es facilitar la labor al usuario final de cara a que esté protegido. No hay más. En Ventilando, a su vez, como miembros también de Aireamos, hemos hecho una serie de unboxings y de vídeos explicando cómo funcionan los sensores más habituales de este tipo. Todo esto queda en la página de web de Ventilando en su canal de YouTube. Remato ponencia. ¿Qué pasa cuando voy a mi centro universitario en bus o en vehículo compartido? Pues voy a plantear dos opciones sencillas. Primera, un bus que tenga la posibilidad de ventanillas operables. Yo puedo abrir ventanillas de forma continua para viajar en él. Pues si hacemos eso, mientras tengamos las mascarillas, los cubrebocas bien ajustados, se puede ver que el nivel de dióxido de carbono no supera en general, con el autobús completamente lleno, las 800 partes por millón. Estamos en un entorno, vamos a decir, asumible, un riesgo asumible. Sin embargo, en el momento que cerramos mínimamente las ventanillas, pues esto sube a 2.000 partes por millón en cuestión de un cuarto de hora. Entonces, ventanillas en autobuses siempre abiertas. Esto es un estudio, además, que se elaboró en los autobuses de Zaragoza por el LIFTEC. No tenemos ventanillas operables, lo que tenemos es un sistema de ventilación mecánica, ventanillas que no existen, y el aire acondicionado del transporte es el que ventila, que tiene que estar conectado, muchas veces no lo está. Pues asumamos que puede existir cierto riesgo. A partir del volumen de aire que contiene un autobús de este tipo, un autobús de unas 55 plazas, 54 más el conductor, más el chofer, pues hablamos de que tenemos unos 50 metros cúbicos dentro. Sabiendo los estándares normativos que se manejan en autobuses, que hablamos de introducir entre 2 y algo litros por segundo y 4 por ocupante, al cabo de un cuarto de hora, en función de estos dos valores, nos vamos a plantar entre 2.000 y 3.000 partes por millón en media hora. En el caso de una hora, pues estaremos en torno ahí. Se van a establecer valores muy altos de CO2. ¿Esto qué significa? Que en media hora ya estamos en un riesgo bajo, elevado. Y al cabo de una hora completa en el autobús montado, estamos en un riesgo medio, bien medio, que puede ser no asumible. Entonces, es preferible colocar la mayor estrategia de ventilación y si hace falta reducir un poco el aforo de los autobuses, pues es adecuado. Eso sí, si el transporte es breve, la carga vírica final inhalada es mucho más baja. Por eso es muy importante el tiempo de exposición. Ya concluyo haciendo un alegato a la calidad del aire, ya que es una asignatura pendiente que estamos viviendo, que siempre hemos padecido, pero que ahora somos conscientes. La calidad del aire, que ya se va estudiando a nivel científico hace muchos años, ha venido a ser la nueva revolución en la salud y la higiene. Estamos hablando de que es un avance equivalente a lo que hizo John Snow en Inglaterra, en Reino Unido, con el alcantarillado contra la cólera en el siglo XIX. Nos va a permitir ganar muchísimo en salud esta calidad del aire, esta ventilación. Entonces, aunque la COVID-19 desaparezca de nuestras vidas, que tiene pinta de que se va a quedar como enfermedad endémica, pero eso no lo sé yo, no soy epidemiólogo ni virólogo, eso lo dirán otras personas más sabias que yo,
sí se va a quedar, y de eso estamos todos convencidos, otras enfermedades respiratorias, gripe o influenza, catarro, sarampión y otras pandemias por venir, porque esto pasa cada X tiempo. Somos así. También vamos a tener en nuestros interiores alergias derivadas de la mala calidad del aire e irritaciones. Todo eso está ahí y si no ventilamos se queda. Y por supuesto hablamos del rendimiento. Queremos un buen rendimiento en nuestros trabajos y en nuestras aulas. Para ello, el alegato es, señores, ventilemos. Y ventilemos de forma inteligente. Así pues, remato ponencia diciendo que no existen espacios interiores seguros frente a la COVID-19 y otras enfermedades de transmisión aérea. Tenemos que implementar estrategias mediante múltiples capas de seguridad, siendo la ventilación la más importante de ellas y una ventilación medida, continua, distribuida y cruzada, en el caso de ventilación de emergencia por apertura de puertas y ventanas. Y no olvidemos instalar sensores de CO2 que sean buenos, bonitos y baratos. Por supuesto, ni en aireamos ni en ventilando ganamos dinero instalando estos equipos vendiéndolos. Es esto no es parte más allá de la preocupación que hemos tenido y sobre todo de toda la experiencia científica y profesional derivada de la calidad ambiental. Con ello he concluido y dejo paso, salvo que haya preguntas, a mi compañero Javier. Miguel, muchas gracias. Muy interesante. Hay un par de preguntas que... Espérate, las he perdido. Algo enseguida. Aquí las tengo, sí. Dice, actividades en aula con un aforo del 50% de su capacidad y con ventilación. ¿Qué tiempo pueden sostenerse? Bien, voy a responder al revés. Es una pregunta interesantísima y me va a permitir hacer un alegato contra una mala política que existe sobre el aforo. El aforo no debería limitarse por número de ocupantes, eso no tiene sentido. ¿Qué es lo que debe limitar un aforo? La calidad ambiental. ¿Está alto el nivel de dióxido de carbono, que es nuestro indicador indirecto de calidad ambiental? Sí, pues puede estar alto con un 10% de ocupación, con un 90%, con un 100%. En ese momento limitaremos el aforo de entrada y eso se puede hacer midiendo. Incluso podemos establecer mapas de dióxido de carbono, como contará seguro Javier, para poder saber si nuestros recintos en general funcionan bien o mal. Oye, al contrario, yo tengo un recinto que ventila bien y es que podría haber un 100% de aforo o un 90%. ¿Por qué lo voy a limitar a 50%? Estamos perdiendo dinero en el caso de hostelería y perdiendo capacidad docente y educativa en el caso de aulas. No establezcamos este tipo de aforos, vamos a decir, de forma arbitraria. Eso ya lo ha hecho, por ejemplo, aparte de los estudios de mi compañero Javier, los míos propios en aulas o de Alberto de Dos Urbanas, lo ha hecho en LIFTEC. Y hay millones de estudios paralelos que nos hablan de que limitemos por CO2. Entonces, no sé si con ello respondo, pero es que 50, 60, dígame el tamaño del aula, dígame el número de ocupantes real, capacidad de ventilación del aula, entonces podré definirlo. De todas formas, siempre está disponible la herramienta del profesor José Luis Jiménez, que está disponible en su Twitter, está en su encabezado, para evaluarlo. Aunque algo haremos desde Ventilando y haremos en breve, para simplificarlo. Espero haber podido responder. Sí, sí, gracias. Tengo otra pregunta. Dice, ¿un filtro qué volumen cubre? De nuevo, es muy buena pregunta. Me encantan las dos preguntas. Me dan pie a hablar. Mala suerte para el resto, porque no me callo. Y es que un filtro no deja de ser un elemento que retiene carga de lo que sea al pasar por él. Hablamos de partículas. Que esas partículas, si son en el caso de aerosoles, pueden tener carga vírica o no. ¿Qué retiene? Pues va a retener en función de su superficie y su capacidad de retención. Hablamos de un 80, un 90, un 99,99 periódico puro. ¿Cuánto aire vehiculamos a través de ese filtro? Es el ventilador quien nos lo dice, que vence la pérdida de carga que ofrece ese filtro, es decir, la resistencia. Yo voy a elegir mi kit completo de ventilador más filtro en función de cuánto aire quiera vehicular. Mi recomendación es ese aire a vehicular en una hora debe ser 4 o 5 veces la cantidad de aire que cabe en el recinto en una hora. Un aula de 50 metros cuadrados por 3 de alto son 150 metros cúbicos. Si hablamos de 5 veces a la hora, son unas 700, más o menos, así a ojo de buen cubero, 700 metros cúbicos a la hora que hay que pasar por ese filtro. Así que elegiría un purificador de ese tamaño. Para eso, de todas formas, está la calculadora que ya hicieron otros compañeros para su uso sencillo. No sé si con ello he conseguido responder. Sí, muchas gracias. Y entonces pasamos a... Muchas gracias, Miguel. Gracias. Siento haberme pasado un poco. No, estaba muy bien. Entonces creo que viene Javier, ¿verdad? Sí,
Bueno, muy buenas. Primero, daros las gracias por, bueno, por permitirme participar en esto. Y si queréis, yo voy a hablar con las dos preguntas que he hecho antes. Una la voy a responder en mi presentación y otra, para que entendáis un poco qué es lo que hacen los filtros, voy a compartir pantalla. Y aquí tenéis, esto es un filtro EPA después de 6 meses utilizándolo en un aula. Todo lo que veis aquí está retenido en el, este en concreto es el prefiltro, que lo que hace es proteger al filtro, que es el que retiene las partículas más pequeñas, y para que veáis toda la cantidad de polvo y de alérgenos que si realmente no tuviéramos mascarilla y lo estuviéramos inhalando, todo esto acabaría depositado en, el, en lo que es en el fondo de los pulmones, ¿no? Es un poco la, la curiosidad. Y ahora voy a empezar con mi, bueno, pues con lo que es mi presentación. Yo, ¿qué es lo que voy, qué es lo que vamos a ver nosotros aquí? Lo que vamos a ver es simplemente tratar de poner un ejemplo práctico de todo lo que he estado explicando, de todo lo que está explicando Miguel Ángel en, la, en lo que es la, la ponencia anterior. Y para ello me gustaría empezar con una cuestión previa, que yo creo que es importante. Cuando nosotros realizamos una medida de CO2 a lo largo de un día, en realidad lo que estamos haciendo es determinar o hacer una fotografía a lo largo de un tiempo, pero de una imagen en un determinado momento y en unas condiciones determinadas. Es decir, si os fijáis aquí en esta gráfica, aquí viene la parte azul y la parte roja, son dos gráficas realizadas en el mismo aula, en teoría con las mismas condiciones, es decir, una diferencia de un día con respecto de un día a otro, y fijaros la diferencia que hay entre un día y lo que es el día siguiente. De hecho, suponía hasta prácticamente una diferencia de hasta 100 ppm. Es decir, aquí prácticamente estábamos trabajando la mayor parte del tiempo por niveles superiores a los de Harvard, mientras que al día siguiente, en las mismas condiciones, con ventilación cruzada, continua y distribuida, es decir, todas las ventanas abiertas y la puerta abierta, es decir, fijaros que de un día para otro la situación cambia realmente. Por lo tanto, eso es importante también que lo tengamos muy claro, que cuando nosotros realizamos la medición de CO2 a lo largo de un día, cambiando las situaciones, cambia realmente las mediciones. Lo que pasa es que a nosotros sí nos va a servir esto, o para nosotros va a ser muy importante como una foto fija, para hacernos una idea de si un aula ventila o no ventila bien. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros en nuestro centro y qué es lo que en teoría yo recomiendo que hagan los centros? Bueno, pues lo primero es que establezcan un mapa de CO2. ¿Y qué es un mapa de CO2? Pues sencillamente que se dediquen a realizar esa foto continua durante un día en todas y cada una de las aulas del centro, de forma que tengamos nuestras puertas y ventanas abiertas y que realicemos, por ejemplo, una medición, bueno, pues cada unos 5 minutos. ¿Y eso cómo se puede hacer? Bueno, básicamente muchos de los medidores ya te permiten realizar ellos las propias medidas y luego tú puedes exportar esos datos y hacer las gráficas correspondientes. En nuestro caso, como yo lo que quería era participación por parte del alumno, lo que hicimos fue que las distintas medidas que estuvimos realizando durante, durante prácticamente 2 meses en una clase, la iban realizando los propios alumnos. ¿De acuerdo? Luego, evidentemente, yo comprobaba que las mediciones suyas correspondían con las mediciones que realizaba automáticamente el dispositivo. Por lo tanto, el mapa de CO2 simplemente lo que me va a hacer, lo que voy a conseguir con esto es una imagen de cómo ventilan todas las aulas de mi centro. ¿De acuerdo? Bien, claro, ¿qué es lo que ocurre? Si tenemos un centro donde hay pocas aulas y hay muchos medidores, es muy fácil establecer un mapa de CO2 midiendo todas las aulas. ¿Pero qué ocurre cuando tenemos centros grandes donde hay muchas aulas o disponemos de pocos medidores? ¿Es operativo realizar todas estas medidas? Pues a lo mejor nos podemos tirar 2 meses realizando medidas. Entonces, en ese caso, lo que se puede hacer es que yo recomiendo que si se puede hacer, se haga la medida real de todas las aulas, pero en caso de que eso no se pueda hacer, ¿qué se puede hacer? Pues muy sencillo, aquí tenemos lo que es una planta del edificio y entonces lo que hacemos, en lugar de medir aquí, en cada una de las aulas, tomamos un aula tipo, por ejemplo, todas las que dan a esta parte, cogemos una de ellas y realizamos la medida un día. Todas las aulas que se encuentran con esta orientación, cogemos una de ellas y realizamos la medida un día. Y así sucesivamente. Con eso, lo que nos podemos, digamos, hacer es una idea de, en función de la orientación, qué parte o qué aulas van a ventilar mejor y qué aulas van a ventilar peor. Para luego, al final, sacar lo que es nuestro diagrama del mapa de CO2. Pero claro, esto aquí no dejamos de ver un montón de líneas que nos aportan poca información. ¿Qué es lo que hay que hacer una vez que ya tenemos
la medición de todas las aulas o de las aulas testigo, es decir, de las aulas tipo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es dividir todas las ventilaciones, es decir, todas las aulas, en tres tipos de niveles. Yo le he llamado nivel rojo, nivel naranja y nivel amarillo en función de la peligrosidad o del riesgo de contagio en cada una de ellas. Llamo nivel rojo aquellas aulas de alto riesgo. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo lo que es la concentración media durante un día de ese aula, están en valores cercanos a los 650-700 ppm. Es decir, ya estamos rozando los límites que la Escuela de Salud Pública de Harvard estima que son los límites asumibles para que no se produzca el contagio. Por lo tanto, al estar en condiciones de todas las ventanas abiertas, con ventilación cruzada continua y distribuida, con todas nuestras ventanas abiertas, y estar cercano a estos niveles, es porque el aula ventila mal. Se corresponderían con las gráficas que hay aquí a la derecha. ¿De acuerdo? Si nos fijamos, veremos que la inmensa mayoría del tiempo se encuentran por encima de los niveles de 700 ppm, de los niveles que Harvard estima como, bueno, pues como con un riesgo asumible. Por lo tanto, esas son aulas que ventilan mal por sí, por su propia estructura, por la orientación que tienen, por la altura a la que se encuentran. Y en ese tipo de aulas vemos que la ventilación natural cruzada, continua, medida y distribuida, ¿de acuerdo? No es suficiente. Ahí deberíamos de adoptar las medidas. ¿Qué medidas? Pues las que tenemos aquí en la imagen de aquí abajo, un filtro EPA. Como bien ha explicado mi compañero Miguel Ángel, un filtro EPA no deja de ser nada más que un ventilador que obliga a pasar al aire a través de ese filtro que hemos estado viendo nosotros. Entonces, en aquellas aulas que por condición natural se encuentren muy cercanas a los valores de los 700 ppm, esos tendrían que tener filtro EPA, o en el caso de América estaríamos hablando del tipo MERS, ¿de acuerdo? Deberían de tenerlo, pues prácticamente sí o sí. Es decir, si estamos además hablando, por ejemplo, en aulas donde no se llevan tapabocas, como pueden ser, por ejemplo, alumnado en España, por ejemplo, alumnado por debajo de 6 años o alumnado de educación especial que no tiene la obligatoriedad del uso de mascarilla, evidentemente debería ser una obligación este dispositivo. Luego aquí, a la izquierda, en la gráfica de aquí de la izquierda, nos encontramos lo que es el nivel amarillo. El nivel amarillo son aulas de riesgo medio-bajo. ¿Por qué? Porque la concentración media diaria, estamos hablando de una concentración de entre 500 y 550 ppm. Nos encontramos alejado entre 200 o 150 ppm de lo que serían los límites seguros por Harvard. Por lo tanto, estas aulas me van a permitir que yo cierre un poquito la ventana para, sin eliminar la ventilación, poder estar por debajo de esos niveles. En este caso, bueno, pues simplemente con una ventilación natural sería más que suficiente. Y luego nos encontramos la gráfica de aquí del centro, que se corresponde con las aulas que se encuentran a nivel naranja. Ahí estamos hablando ya de aulas de riesgo medio, donde la concentración media diaria están entre los 600 y los 650 ppm. ¿Aquí qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente ya no estamos encontrando en valores relativamente cercanos a los de Harvard. Por lo tanto, cuando empecemos a cerrar ventanas por el tema de la climatología, pues evidentemente estas aulas de nivel naranja, de una manera muy sencilla, van a pasar a nivel rojo. Por lo tanto, si tuviéramos que adoptar alguna medida, como adoptamos en el caso del nivel rojo, que decíamos que las aulas de nivel rojo o aulas de riesgo alto se debería utilizar el tema de la complementación con los purificadores con filtro EPA, las aulas de nivel naranja sería recomendable, sobre todo en el caso cuando empiecen a cerrar un poco lo que es las ventanas por el tema de la temperatura. Bien, Miguel Ángel lo ha explicado también antes. Muy bien, pero ¿cómo realizo yo ese mapa de CO2? ¿Dónde tengo yo que poner mi medidor en un aula? Bueno, pues aquí se ve perfectamente lo que son las corrientes que hay en el interior del aula, en la gráfica que tenemos aquí. ¿Dónde tenemos que realizar la medida? Bueno, pues evidentemente, como ha dicho Miguel Ángel, en el punto más desfavorable. ¿Y cuál suele ser el punto más desfavorable? Pues o bien lo puedo realizando pequeñas medidas dentro del aula para ver dónde es el punto donde los niveles de CO2 son más altos, o también normalmente se sabe que son aquellos que se encuentran más alejados tanto de la puerta como de la ventana. Por lo tanto, en lo que sería la zona de aquí atrás de los alumnos, ¿de acuerdo? Sería donde se podría poner alejado de ventana y de puerta. Esta sería una buena zona, ¿de acuerdo? Y como ha dicho también mi compañero, importante, la zona donde yo tengo que colocar mi medidor, evidentemente, tiene que ser
una zona equivalente a la altura del alumnado, que es la zona de respiración, donde el alumnado respira, y como también ha dicho muy bien mi compañero, se tiene que encontrar, se tiene que situar como mínimo a un metro del alumnado. ¿Por qué? Pues porque la exhalación de aire y de CO2 por parte del alumnado puede perturbar lo que son las medidas. Bien, una vez que ya sabemos la importancia de medir y sabemos qué es un mapa de CO2, algo en lo que muy poca gente incide es la importancia de medir el CO2 en los pasillos. ¿Por qué los pasillos son es un problema? Bueno, pues los pasillos suelen ser un problema básicamente porque el alumnado puede circular por ellos y puede tender a la tendencia natural de quitarse el cubreboca. Por lo tanto, puede estar inhalando esos aerosoles potencialmente infectivos. Por lo tanto, es importante también realizar una medida del CO2 en los pasillos. Y en este caso, LIFTEC recomienda que en lugar de utilizar el nivel que recomienda Harvard de los 700 ppm para cualquier espacio cerrado, se recomienda, por lo que he comentado antes, de que puede la tendencia natural del alumnado a quitarse el cubreboca, habla ya de unos niveles de seguridad de 550 ppm, que no se deberían superar. Lo mismo, por ejemplo, que en el caso también de aseos, que bueno, no lo voy a explicar en concreto en esta ponencia. ¿Qué tipo de pasillos nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar dos tipos de pasillos. Pasillos sin ventilación, como tenemos en la imagen de aquí de la izquierda. Estos son largos túneles con clases a izquierda y a derecha, donde no hay ni una ventana, donde la única ventana, lo normal es que se encuentre bien al principio o bien al final del pasillo. Estos son los más peligrosos. ¿Por qué? Pues porque si nos fijamos en la imagen, en la gráfica de aquí, veremos que la línea de color azul hace referencia a la medición que se realiza en el interior de una clase de ese pasillo, y mientras que la línea de color rojo se corresponde con la línea del pasillo a la salida de esa clase. ¿Qué ocurre en este caso cuando hay pasillos sin ventilación? Pues que los pasillos normalmente ventilan a través de del propio aula. Por lo tanto, fijaros que la línea azul del aula y la línea roja del pasillo son muy parecidas, y cuando aumenta el nivel de CO2 en el aula, aumenta también el nivel de CO2 en el pasillo, porque suele ser por la zona por donde sale. Por lo tanto, aquí se deberían de extremar muchísimo lo que serían las medidas de precaución por parte del alumnado. Luego también nos encontramos lo que son los pasillos de ventilación. Es la típica imagen que nosotros tenemos aquí arriba. Bien, en este caso nosotros tenemos aula en uno de los laterales del pasillo, y en el otro pasillo hay ventanas que favorecen la ventilación. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Si nos fijamos en la gráfica aquí abajo, veréis que la gráfica azul, que se corresponde con la de los pasillos, se encuentra a unos niveles muy por debajo de esos 550 ppm que recomienda LIFTEC. Y esos pasillos son seguros, ¿de acuerdo? Pero es que además esos pasillos también van a ayudar a ventilar las aulas. Es decir, grupos de aulas que se encuentren en pasillos que están ventilados van a ventilar mejor, porque en el caso de los pasillos sin ventilación, las aulas van a ventilar, o sea, van a recibir aire solamente por la ventana. En el caso de los pasillos con ventilación, a las aulas va a entrar el aire, tanto el que entra por las ventanas del aula como el que entra por el propio pasillo. Por lo tanto, en este caso veréis que la gráfica, tanto de las aulas como en la gráfica de verde como la gráfica de rojo, van a ser independientes de la gráfica del pasillo. Y estos pasillos, lógicamente, van a ser menos problemático que los pasillos, que lo que son los pasillos anteriores. Bien, ya tenemos claro que es importante saber qué aulas ventilan mejor, qué aulas ventilan peor. En las aulas que ventilen peor por su propia estructura, adoptar medidas de complementar con filtración. Ya sabemos dónde tenemos que colocar nuestro medidor, y ya sabemos que los pasillos es una parte importante de medir también. Ahora lo que vamos a hablar un poco es ¿cuáles son las estrategias posibles de ventilación? Y a la hora de elegir la estrategia de ventilación tenemos que, digamos, distinguir o diferenciar entre dos casos que van a ser totalmente distintos. Uno, que nosotros tengamos medidor de CO2, como aparece en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha, o en otro caso, porque por desgracia el tema de los medidores de CO2 en los centros educativos no está muy extendido, ¿qué ocurre cuando no tengamos medidores de CO2? ¿Cómo ventilamos esas aulas? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a explicar estos dos casos. Bien, si nosotros estamos hablando de que nosotros disponemos, la aula dispone de un medidor de CO2, como muy bien ha explicado Miguel Ángel, la solución es muy sencilla. Nosotros vamos abriendo y cerrando ventanas en función de los niveles de CO2. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si sabemos que la Escuela de Salud Pública de Harvard pone el límite de 700 ppm como unas condiciones
aceptable, yo puedo estar abriendo o cerrando ventanas hasta que se llegue a ese nivel. Que se supera el nivel de los 700 ppm, abro un poco más las ventanas. Que está por valores por debajo, yo puedo cerrar, sobre todo en invierno, un poquito las ventanas, con lo cual disminuye el disconfort térmico. Es decir, que la ventaja de ventilar en función de los niveles de CO2, es decir, de usar un medidor de CO2, es que me va a permitir pasar solamente, por ejemplo, en invierno, el frío estrictamente necesario. Es decir, va a haber una, digamos, va a confluir por una parte lo que es el confort térmico con lo que es el, digamos, el menor riesgo frente al virus. Pero claro, que haya un medidor de CO2 en un aula, salvo lo que nos va a explicar Jorge, pero en la inmensa mayoría de los centros educativos no existen esos medidores. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Pues entonces tendremos que utilizar una serie de estrategias. ¿Cuál es el problema de ventilar sin tener medidor de CO2? También lo ha dicho mi compañero, ventilamos a ciegas. ¿Ventilamos a ciegas, eso qué significa? Pues sencillamente que no sabemos si realmente los niveles de CO2 están por encima o por debajo de los 700 ppm y por lo tanto no sabemos si hay mucha o poca carga viral en función de la cantidad de aerosoles potencialmente infectivos que haya. Mirad, antes de explicar un poco el tema de la estrategia, os voy a contar dos cuestiones que son, sencillas, pero que sí me gustaría recalcarlas. Y en una de ellas, yo creo que incluso puedo ayudar hasta una de las preguntas que le han hecho a mi compañero. Mirad, esta fue la experiencia que nosotros hicimos. Mirad, en las ventanas que tenemos, en la imagen que tenemos aquí abajo a la izquierda, nosotros tenemos unas ventanas de tipo corredera. Las ventanas de tipo corredera se van abriendo una sobre otra a raíz o a través de un riel. Bueno, pues la gráfica que nosotros tenemos aquí en azul equivale a abrir las ventanas de forma que realmente lo que nos queda es la mitad de la apertura de ventilación. Esta de aquí sería la que nosotros hemos corrido sobre la otra hoja. Bien, esta sería, digamos, la línea cuando nosotros tenemos todas las ventanas, en concreto eran seis ventanas, todas las ventanas abiertas, junto con la puerta abierta. Y lo que hicimos fue, ¿qué pasa si duplicamos la superficie de ventilación? Y lo que hicimos fue quitar directamente las hojas de las ventanas. Con lo cual lo que hicimos fue, aquí teníamos una hoja abierta y al quitarla de las ventanas teníamos dos hojas abiertas. Y realizamos la medición al día siguiente. ¿Qué es lo que ocurría? Pues si nos fijamos en la gráfica roja, fijaros que estábamos siempre por debajo de niveles Harvard. Aquí, cuando teníamos una sola hoja, vemos que todo lo que se encuentra por encima de esta línea está por encima de niveles Harvard, pero simplemente con duplicar lo que es la superficie de ventilación, conseguimos ahorrar o hacer bajar la medición media entre 150 y 200 ppm, simplemente por duplicar. Luego hicimos también otra probatura con respecto al tema de los alumnos. En España el año pasado se dio la opción de semipresencialidad. Eso significa que la mitad de los alumnos iban un día, la mitad de los alumnos iban el otro día. Bueno, pues las mismas mediciones que nosotros realizamos con toda la clase, con 30 alumnos, las realizamos el día que vinieron 15 alumnos. Y aquí tenemos en la gráfica azul, de aquí arriba, nos encontramos la medición con 30 alumnos, mientras que la gráfica de aquí abajo nos encontramos la medición con 15 alumnos. ¿Y qué conseguimos? Pues curiosamente lo mismo que si aumentábamos, es decir, si duplicábamos la superficie de ventilación, lográbamos una mejora de entre 150 y 200 ppm. De forma que en esta clase, para este curso en concreto, nosotros pasábamos una buena parte del tiempo por encima de los niveles Harvard, mientras que si venía la mitad del alumnado, no llegábamos a superar nunca esos 700 ppm. Por lo tanto, dividiendo a la mitad del número de alumnos, podemos estar hablando que podemos bajar entre 150 y 200 ppm. Bien, una vez que hemos visto eso, os voy a comentar cuál es la peor solución. Mirad, aquí en España, y sé, me consta también, porque he estado también dando algunas charlas en otros países, se recomienda que la ventilación se realice, es decir, que se cierren las ventanas y se abran las ventanas o 5 o 10 o 15 minutos al final de cada clase. Esa es la peor solución. ¿Por qué? Porque mirad, dentro de esta gráfica que tenemos aquí, la primera que nos encontramos aquí, que va con el cursor, lo que hicimos fue cerrar ventanas y abrimos 5 minutos, con lo cual los niveles se recuperaron. Volvimos a cerrar ventanas, volvieron a subir los niveles y luego abrimos 10 minutos.
Y aquí lo mismo, volvimos a cerrar ventanas y en este caso volvimos a abrir 15 minutos. Y en todos los casos, si os fijáis, nos encontramos prácticamente toda la hora por encima de los niveles de Harvard. Es que cerrar simplemente las ventanas, si nos fijamos aquí, a los 15 minutos de cerrar las ventanas, los niveles se disparan a 1.500 ppm, el doble de lo recomendado. ¿Y eso qué significa? 1.500 ppm significa multiplicar por 3 la probabilidad de contagio. O llegar a 2.000 ppm significa multiplicar por 4 la probabilidad de contagio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cerrar ventanas es la peor solución. Y la solución que nos dan la administración educativa de cerrar 5, 10 o 15 minutos, lo que nos están diciendo es que vamos a multiplicar por 3 o por 4 la probabilidad de contagio de nuestro alumnado. Por lo tanto, esta sería una medida, bueno, pues que no tiene sentido. Y luego aquí hay una cuarta medida, la que veis aquí con los picos, la de la derecha, la que está a la derecha, que es lo que ha comentado antes mi compañero de la estrategia 15-5, 15-5, 15-5, 15-5. ¿Eso qué significa? Desde el punto de educativo es una estrategia muy mala, porque tenemos que estar pendientes de las ventanas. Pero desde el punto de vista de salud, que debería ser una de las principales prioridades, es la mejor estrategia. ¿Por qué? Si hemos dicho que cuando cerramos las ventanas a los 15 minutos los niveles de CO2 se disparan, pues cuando hayan pasado esos 15 minutos vamos a abrirlas del todo y los niveles bajan. Volvemos a cerrar, o en este caso, ahora veremos que cerrar hemos dicho que no, pero ahora veremos las estrategias que demuestran también esto. Si volvemos otra vez de nuevo a cerrar, vuelve otra vez a subir, pero fijaros que en esta parte ya estamos por valores por encima de los niveles permitidos aquí en España, pero nos encontramos a niveles mucho más bajos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cerrar las ventanas 50, 55 o 45 minutos significa multiplicar por 3 o por 4 la probabilidad de contagio. Bien, y os voy a contar la experiencia que nosotros hicimos. Nosotros lo que hicimos fue probar con distintas aperturas de ventanas. Probamos con ventanas cerradas. Aquí las tenemos, las ventanas totalmente cerradas, y luego ir ventilando 5 minutos al final, o ir ventilando 10 minutos, o ir ventilando 15 minutos, o aplicar la estrategia 15-5, 15-5. Luego, lo que hicimos fue, al día siguiente, abrimos 8 centímetros, el equivalente a 4 dedos en la ventana. Al día siguiente, abrimos 15 centímetros, es decir, abrimos unos 8 dedos de la ventana. Y luego, al siguiente día, abrimos 25 centímetros, que fue abrir la mitad de la ventana. La hoja era de 50 centímetros, pues abrimos 25 centímetros. Bien, las gráficas de la ventana cerrada la hemos visto. Son nefastas. Hacen que el nivel de CO2 se dispare a 1.500 ppm. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hemos dicho que multiplicamos por 3 o por 4 la probabilidad de contagio. ¿Qué ocurre con las gráficas cuando se abría 8 centímetros, cuando se abrían 15 centímetros o aquí abajo cuando se abrían 25 centímetros? Bueno, pues cuando se abrieron 8 centímetros, fijaros que ya los niveles, y aquí cerramos las ventanas, dejamos las ventanas abiertas 8 centímetros durante toda la hora y al final ventilamos 5 minutos. Aquí en esta parte cerramos las ventanas hasta unos 8 centímetros y ventilamos 10 minutos. Aquí cerramos de nuevo las ventanas hasta los 8 centímetros de abertura y volvimos a abrir otros 15 minutos. ¿Qué es lo que conseguimos con esa pequeña abertura de 4 deditos? Pues muy sencillo, que los niveles de CO2, en lugar de llegar a los 1.500 o a los 2.000 ppm, llegan a los 1.300. ¿Es suficiente? No. ¿Pero es mejor que los 1.500? Evidentemente sí. Por lo tanto, hemos visto que simplemente esa abertura pequeñita durante la clase y luego ventilar entre clase y clase, mejoraba la situación. ¿Cómo funcionaba la estrategia 15-5 que veíamos? Bueno, pues en la estrategia 15-5 que la tenemos aquí, bajaban también los niveles. Y fijaros que en estos niveles de la estrategia 15-5, que sería 15 minutos con 8 centímetros abierta total 5 minutos, otros 15 minutos con apertura de 8 centímetros, apertura total 5 minutos, 15 minutos de apertura 8 centímetros, 5 minutos de apertura total. Fijaros que los niveles bajan. Yo sé que muchos de vosotros me vais a decir, pero ¿quién va a estar cada 15 minutos cerrando ventanas? Es un problema. Pero desde el punto de vista de seguridad es lo mejor. Yo conseguí que los alumnos, de todas las formas, nosotros lo hicimos con midiendo CO2, pero yo conseguí que los alumnos fuesen los que sin interrumpir la clase,
fuesen los que se encargaran de abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar. Ellos mismos. Y ellos mismos eran los que, sin interrumpir la clase, lo conseguían. Me costó tiempo, ¿eh? Costó tiempo porque eso evidentemente no se hace de un día para otro, pero se consiguió. ¿Qué pasa si en lugar de abrir 8 centímetros, como en la gráfica de aquí, abrimos el doble, abrimos los 15 centímetros, unos 8 dedos? Pues fijaros que en este caso, en la gráfica, ya no llegan a los 1.300, es decir, todavía la bajamos más, llegan a 1.100. Y si os fijáis, la estrategia 15-5 sigue estando por encima de lo que pide Harvard, pero ya no encontramos, por ejemplo, por debajo del nivel RITE, que es lo exigido aquí en España. Es decir, que fijaros que, independientemente de la apertura, la mejor estrategia era la estrategia 15-5. ¿Por qué? Porque la estrategia es no dejar que se disparen los niveles, sino que cuando comienzan a dispararse, abrir para que bajen. Cuando vuelven a comenzar a dispararse, abrir para que bajen. Cuando vuelven a comenzar a dispararse, abrir para que bajen. ¿De acuerdo? Bueno, pues luego volvimos a hacer otro nuevo experimento y lo que hicimos fue abrir 25 centímetros, la mitad de la ventana. Y resultó una cosa que para nosotros fue curiosísima. Y es que cuando teníamos la mitad de la ventana abierta durante toda la hora y abríamos luego al final 5 minutos o 10 o 15, fijaros qué ocurre con los niveles. Los niveles están por encima de los de Harvard, ¿de acuerdo? Pero fijaros que aquí ya no tenemos que estar abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Esta primera parte de la gráfica corresponde a tener 25 centímetros durante toda la hora y abrir 5. Aquí, abrir 25 centímetros durante toda la hora y luego al final abrir 10. Aquí, los 25 centímetros durante toda la hora y abrir 15. Y aquí sería 15-5, 15-5. Es decir, que cuando llegamos a la situación de abrir la mitad de la ventana, la estrategia 15-5 ya dejaba de ser prácticamente útil. ¿Por qué? Pues porque habíamos abierto lo suficiente para encontrar el nivel bueno, digamos, para que estuviésemos en unos niveles más o menos seguros. Si os fijáis aquí, la mayor parte del tiempo estuvimos por debajo de los niveles Harvard, es decir, por debajo de los niveles seguros. Simplemente abriendo digamos, la mitad de la ventana. Cuando estamos en verano, evidentemente, es muy sencillo. Todas las ventanas abiertas, mientras haga calor, todas las ventanas abiertas y con la puerta abierta. El problema que nos encontramos cuando llegue el invierno, la tendencia natural a ir cerrando ventanas porque hace frío fuera, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos en la provincia de Granada, aquí en Andalucía, tenemos institutos que han llegado a estar, pues, 3 grados por encima de cero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque no se ha apostado por lo que es la ventilación mecánica controlada, que es lo que soluciona. Todo lo que estamos viendo aquí hoy es básicamente una solución de emergencia. ¿De acuerdo? Es una solución de emergencia. Lo ideal sería tener una ventilación mecánica controlada que controlara el flujo de aire y el flujo de partículas que hay en cada momento en el aula. Por lo tanto, esta sería un poco la estrategia. Entonces, bueno, como resumen con respecto al tema de las estrategias, ¿cuál es la mejor opción? Ventilar midiendo. Y en función de eso, abro ventana, cierro ventana. Esa sería la mejor estrategia. ¿Qué pasa si no dispongo de un medidor de CO2? Utilizar una de estas estrategias. Si tengo que cerrar la ventana mucho porque hace mucho frío, tendré que utilizar la estrategia 15-5, 15-5. Es que no hay otra. Vuelvo a repetir, y lo entiendo perfectamente porque yo he dado clase en esas situaciones. Desde el punto de vista educativo no es lo mejor, pero sí desde el punto de vista de salud. Y si logro abrir la ventana lo suficiente para que ya la estrategia 15-5 deje de ser efectiva, pues evidentemente sería lo mejor. Bueno, y ya por último, deciros simplemente que lo que os acabo yo de contar aquí lo tenéis en este documento que se llama Estrategia de Ventilación Segura en Tiempos de Pandemia, que es un documento libre, de acceso libre, para que todos los docentes lo puedan utilizar, lo puedan coger, lo puedan modificar. Y el último documento que saqué prácticamente hace 3 días, que es un documento que incluye evidentemente parte de ventilación y le incluye también lo que es el protocolo COVID de todas las aulas. Es decir, desde aulas de alumnado de 3 años hasta aulas de alumnado de 18 años y que es también totalmente libre. Y os lo podéis descargar o bien desde lo que es la página web, esta que tenéis aquí, que es prevenciondocente.com, o también la podéis descargar desde Twitter, y es un material que está totalmente abierto para cualquier persona. Bueno, y con esto pues finalizo mi exposición, de nuevo dando las gracias.
Muchas gracias, Javier. Aprovecho antes, en el cambio, parece que tenemos una pregunta. Dice, si no tengo un medidor de CO2, ¿el caudal de aire en aulas cuánto sería? Es que eso no se sabe. Si no se tiene, por eso yo lo que he tratado de explicar aquí es que si yo no tengo en mi aula medidor de CO2, la estrategia es tener el máximo de ventana abierta. Si es poquita ventana, entonces hay que irse a la estrategia 15.5, porque cerrar ventana dispara los niveles de CO2 a 1.500, 2.000 ppm, es decir, multiplicar por 3 o por 4 la probabilidad de contagio. Entonces, ir abriendo, y llegará un momento en que realmente la estrategia 15.5 ya no deje de ser. Es decir, si tenemos abiertas las ventanas, cuando hace verano está claro que ventanas totalmente abiertas, cuando estamos hablando ya de invierno o de frío, evidentemente la apertura máxima posible, siempre y cuando eso no suponga un riesgo de estrés térmico. De todas las formas, para eso están precisamente los purificadores con filtro EPA lo que hacen es, parte de esas 5 ventilaciones que nosotros tenemos que hacer a la hora, pues resulta de que si nosotros tenemos un ventilador con filtro EPA, podemos cerrar un poquito más las ventanas. Problema, en aquellas aulas donde no haya un medidor de CO2, va a ser muy difícil que haya un purificador con filtro EPA. Ese es el problema. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Ok, Jorge. Solo para comentarles, aquí en Bolivia tenemos, lo que habló Miguel Ángel, tenemos como medio de transporte masivo lo que llamamos nosotros minibuses, o sea, que son para unas 14 personas. Hemos medido con casi capacidad completa de pasajeros y se llega en 15 minutos a 4.000 ppm, todo cerrado. Así que ya se podrán imaginar el peligro que representa eso. Ok. Una preguntita, ¿no hay posibilidad de que se abran ventanas? Estamos peleando mucho para que eso sea así, aunque los nuevos minibuses, claro, es la paradoja, son con aclimatación sí, controlada, entonces no pueden abrir las ventanas. Y la gente no está dispuesta, tengo la impresión, de cambiar filtros para ese tipo de vehículos. Perdón, Jorge, ahora sí, disculpe. Tu micrófono, Jorge. Ahí estamos. Gracias, Marcos, colegas de Bolivia, por la invitación, y gracias Alberto, María Rosa, Miguel, Javier, por toda la presentación, que ya han explicado todo, lo que hay que saber y lo que hay que hacer. Entonces yo me concentré, y esa era la idea, en, bueno, contarles un poco de todo esto que se está recomendando, que hemos podido hacer avanzar en Argentina, más que nada como para dar una referencia de qué es posible, si el que no solo es un conjunto de buenas intenciones, sino a ver de esto qué se puede llegar a implementar concretamente. Para que tengan una idea rápida, Argentina es un país federal, tiene una organización de 23 provincias, la salud y la educación está delegada en las provincias, y el gobierno federal, que tiene sede en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, puede dar recomendaciones generales y algunas disposiciones generales, pero, de hecho, por ejemplo, uno de los distritos de la ciudad de Buenos Aires fue a la Corte Suprema de Justicia para desconocer cierta norma general sobre escuelas, por ejemplo, sobre habilitación de educación, y lo ganó. Entonces, digamos, hay que tener presente que es un gobierno federal donde cada provincia tiene un rol. Y la segunda particularidad, ustedes acá ven en este mapa cómo es la distribución geográfica, hay muchísimas zonas rurales, muy poco densamente pobladas, y algunas zonas con grandes ciudades muy densamente pobladas, en general las capitales de provincia son en cada provincia las más pobladas, pero en particular, digamos, el hecho de que hay una provincia que se llama Buenos Aires, cuya capital es La Plata, no es la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires está rodeada por toda una zona de la provincia de Buenos Aires que se llama Gran Buenos Aires, que es la que concentra la mayor cantidad de población en Argentina.
Si en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, viven 3 millones de personas, y en la zona de la provincia de Buenos Aires que rodea a la ciudad de Buenos Aires viven otras 13 millones de personas. Así que ahí tenemos un núcleo urbano muy grande. Y bueno, tomando, como decían, buena parte de lo que yo fui aprendiendo del grupo Aireamos cuando me contacté con ellos en diciembre del año pasado, lo que hemos logrado en Argentina es que se lance una campaña oficial que se llama Ventilar. De hecho, Andrea Pineda Rojas, Sandra Cordo y yo participamos del lanzamiento de la campaña allá por fines de marzo. Y la campaña tuvo, fue importante porque fue la primera normativa oficial con guías y recomendaciones del gobierno argentino relacionado tanto con ventilación como con niveles de medición de niveles de dióxido de carbono. Es decir, es una normativa oficial del gobierno nacional que toma todo esto que se acaba de comentar y lo plasma en documentos y recomendaciones. A su vez, como estuvimos difundiendo mucho esto, han aparecido una larga lista de fabricantes argentinos que arman y venden medidores de dióxido de carbono, y la página web de la campaña Ventilar tiene un listado de medidores de dióxido de carbono que usan tecnología de infrarrojo no dispersivo, NDIR, que como dijeron antes, es la que se recomienda. Acá puse simplemente algunas imágenes de algunos de ellos que encontré en la web, pero en principio todos estos serían igualmente recomendables y se suman a todos los que se pueden comprar importados, que vienen en algunos casos de España, como el Aranet que mostraban ahí, y en otros casos de China directamente. Y también en la página web de la campaña Ventilar hay apoyo técnico tanto del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del INTI, como de la Comisión de Energía Atómica y otros organismos, que lo que dan es la posibilidad, el que quiera, de calibrar y certificar. En el caso de Buenos Aires en particular, estamos a nivel del mar y los sensores CNDIR que vienen de fábrica calibrados, en principio funcionan adecuadamente. Yo de hecho probé alguno que armé en comparación con el Aranet y da esencialmente lo mismo. Lo único que hay que hacer, como decía Miguel, cada tanto es volver a ajustar el nivel de referencia poniendo el medidor al aire libre y apretando un botón o corriendo un comando y se autoajusta al valor que asume que va a haber al aire libre, que es 400, 420 partes por millón. Y ese proceso uno lo puede hacer tranquilamente cada 3, 4 meses y funciona correctamente, pero como conversábamos previamente con Marcos, en lugares donde no están a nivel del mar, es importante verificar todo esto, que todo esto se cumple, porque no es una obviedad en un lugar que no sea al nivel del mar. Digamos, la ciudad de Buenos Aires en particular está a la orilla del Río de la Plata, completamente al nivel del mar, en una llanura completa, con lo cual la situación es realmente una situación que no tiene nada que ver con la ciudad de La Paz, donde todos los que jugamos la clasificación al Mundial sufrimos cuando tenemos que, nuestra selección tiene que ir a jugar a La Paz, digamos, ¿no? Donde todo el mundo dice que cuesta caminar para los que no están acostumbrados por justamente el nivel de poco nivel de oxígeno que tiene la atmósfera a esa altura. Entonces, bueno, es importante, en particular Marcos me decía que ellos tienen una facilidad ya montada de poder realizar calibración y demás. Y bueno, además logramos que el Ministerio de Salud de la Nación, que es de alguna manera el órgano nacional de referencia, emitiera también en marzo una guía de prevención de transmisión de aerosoles con recomendaciones que incluye la medición de dióxido de carbono. Con Andrea Pineda Rojas y con Sandra Cordo participamos los tres como asesores en la elaboración de esta documentación. Es decir que para nosotros fue un hito importante porque para esta época, incluso después, en España se lanzaba una carta pidiendo a los gobiernos que tomaran cartas en el asunto. Y nosotros habíamos logrado que al menos los gobiernos nacionales emitieran cierta documentación oficial, lo cual nos pareció un avance importante.
Y en julio logramos que el Consejo Federal de Educación, que es el que reúne a los ministerios de educación de todas las provincias, aprobara una guía nueva de recomendaciones. La anterior era de junio del 2020 y solo hablaba de limpiar superficies y las gotas. Bueno, la de 2021, de julio de 2021, logramos que incorporara el concepto de ventilación continua. Como decía Javier, esta idea, ¿no?, de que, bueno, cuando se van los alumnos ventilemos un poco, sino de tener siempre abierto dentro de lo posible y dentro de lo posible midiendo dióxido de carbono. Eso logramos que se implementara en la recomendación. Debo aclarar que cuando se escribió esto en julio, todavía la recomendación de distancia era de metro y medio en las aulas. Ahora que con el avance de la vacunación han bajado mucho los casos, a pesar de que todavía estamos en invierno, lo que ha ocurrido es que se ha priorizado la vuelta a la presencialidad plena y se ha relajado el metro y medio. Se ha puesto que, en principio, si bien se sigue diciendo que lo recomendable es metro y medio, se acepta 90 centímetros, que son los 3 pies del CDC de Estados Unidos, y se dice que si se debe tener menos de 90 centímetros para poder poner a todos los alumnos adentro, lo que se demanda es testeo permanente y medición de CO2 permanente. Lo cual no es lo ideal, porque sabemos que a corta distancia, como dice José Luis Jiménez, si estamos a una distancia donde podemos oler si la otra persona comió ajo, no hay ventilación que nos salve, pero por lo menos que esté establecido que si se relaja la distancia se tiene que haber más ventilación y tiene que sí o sí estar medida, nos parece que al menos es una indicación en la dirección correcta, de indicar que se está relajando una capa, como decían los compañeros, y que hay que reforzarla con otras. Y bueno, les voy a pasar dos pequeños spots de la campaña Ventilar del Gobierno Nacional, porque esto se ha difundido por los medios, para que tengan una idea más o menos de qué es lo que se difunde. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3 C constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3 C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Bueno, y en diciembre, además de tratar de difundir esto y de tratar de que los gobiernos lo tomaran, me pareció que podía ser interesante, y además de que hubiera empresas que se pusieran a fabricar, yo hablé con varios empresarios del rubro avisándoles que iba a haber esta necesidad. Además, me pareció interesante poner en internet, en mi página web, de manera libre, cómo se podía construir un medidor de dióxido de carbono de bajo costo usando un sensor Enedil. Así que bueno, armé un prototipo y subí las indicaciones, las instrucciones del circuito eléctrico, el código de programación, todo libre a la página web, lo cual a la sazón, y eso no fue casual, fue producto de mi experiencia de gestión, fue interesante porque una de las cosas que salieron ahora los que no quieren que se mida fue a decir que estaba atrás del negocio de vender medidores de dióxido de carbono. Con lo cual, al haber puesto en diciembre el código libre de cómo se construyen, quedó claramente desvirtuado que había un interés comercial de por medio. Pero bueno, la universidad donde trabajo, la Universidad de Hurlingham,
tomó la iniciativa en febrero, firmó convenios con algunos municipios de la zona, de Morón y de Hurlingham, para proveer medidores de dióxido de carbono, con pasantes que se pusieron a construir. Yo no tuve que ver con eso, simplemente tomaron el desarrollo que yo hice y lo implementaron masivamente, ya van por más de 1000 construidos. De hecho, el presidente de la Nación visitó y los estudiantes le contaron cómo los estaban armando, y acá está el intendente de la zona de Hurlingham, que ahora en particular, bueno, es ministro desde hace unas semanas, y el rector de la universidad entregando los medidores en las escuelas. La recepción de todos los docentes fue excelente, realmente estaban todos interesadísimos en recibir el medidor. Y además, la provincia de Buenos Aires tomó esta iniciativa. Como les decía, no es la ciudad capital de Buenos Aires, la ciudad capital de la nación, sino la provincia que la rodea, y entregó 33.000 medidores para todas las escuelas públicas. También hubo gente que criticó para qué hacían falta y demás, y argumentó que podía haber algún tipo de negocio. Paradójicamente, un mes después que la provincia de Buenos Aires compró 33.000, el Reino Unido anunció que para la vuelta a clase iban a entregar 300.000, con lo cual nuevamente quedó desvirtuado el hecho de que era una tontería poner medidores de dióxido de carbono, porque por lo menos acá en Argentina, si algún país del norte, en particular de Occidente, hace lo mismo, queda automáticamente validado como serio y bueno, digamos, ¿no? Y bueno, aparte, la provincia de Buenos Aires puso guías muy interesantes para todos los niveles educativos sobre cómo incorporar la idea de ventilación y demás en las aulas. También, bueno, en la página web están los manuales de los medidores, recomendaciones que también colaboramos a escribir. Así que esta parte resultó muy bien. Y ahora yo les voy a pasar, voy a salir de la presentación y les voy a pasar un videíto que no lo podían ver por donde está incluido, que es un video que hizo la provincia de Buenos Aires. A ver, tuchuk. Aquí está. La ciencia permanentemente construye conocimientos que vamos incorporando a nuestra vida y que hoy nos ayudan a enfrentar esta pandemia. Cuando alguien respira, habla, canta o tose, emite pequeñas partículas o aerosoles que quedan en el aire. Si usamos el tapaboca y nariz correctamente, evitamos que una parte de esos aerosoles circule. Si mantenemos la distancia social, es menos probable que respiremos el aire que otros exhalan. Al haber varias personas en un ambiente interior, como esta aula, una parte de esos aerosoles queda en el ambiente, pudiendo contener el virus de COVID-19 y de otras enfermedades respiratorias. Por eso es importante que disipemos los aerosoles con la ventilación, permitiendo que ingrese la mayor cantidad de aire posible desde el exterior, sea que provenga del aire libre, de los pasillos o de otros espacios ventilados. Durante la clase, tenemos que abrir las puertas y las ventanas lo más que podamos y dejarlas así en forma permanente. Si por el frío u otras razones no podemos mantenerlas totalmente abiertas, debemos dejar una apertura de al menos 5 centímetros. Y apenas se desocupe el aula, abrirla por completo para que se renueve bien el aire. Para mejorar la ventilación de nuestras escuelas, la provincia de Buenos Aires está incorporando medidores de dióxido de carbono. ¿Pero qué es el dióxido de carbono? Es un gas que se encuentra en el aire. Generalmente, cuando lo medimos en un ambiente exterior, su valor es de unas 420 partes por millón. Aunque su concentración varía según la época del año, la vegetación, el tráfico vehicular o la presencia de industrias. Este gas se encuentra también en los aerosoles que se exhalan al respirar. En un espacio interior se acumula según la cantidad de gente que hay en el lugar, las actividades que se realizan, el tamaño del ambiente
y la ventilación. Entonces, en un aula, por más que esté desocupada, siempre hay una concentración de dióxido de carbono similar a la del aire exterior. Pero, como decíamos recién, con la presencia de personas, esta cantidad se incrementa. Así como usamos el termómetro para conocer si sube la temperatura, el medidor nos indica en qué proporción se da ese aumento y si es conveniente renovar aún más el aire. Lo recomendable es que la concentración de dióxido de carbono no aumente más de 400 partes por millón en relación a la cantidad que había cuando el aula estaba vacía. Los medidores son muy fáciles de usar. Debemos ubicarlos a un metro o metro y medio de altura, lejos de puertas y ventanas, y a un metro o metro y medio respecto de las personas que se encuentran dentro del ambiente. Para realizar esta medición, debemos comenzar preparando el aula tal como la vamos a usar para tener clases, es decir, con la máxima apertura de puertas y ventanas que nos sea posible, y con la forma de calefaccionar o refrigerar que utilicemos. Encendemos el medidor un rato antes que las y los estudiantes ingresen al aula. Esperamos unos minutos para que se estabilice la medición y tomamos nota de la cantidad de dióxido de carbono que hay en el ambiente sin presencia de personas. Por ejemplo, 460 partes por millón. A medida que transcurre la clase, iremos observando cómo cambia ese valor. Si, por ejemplo, a los 70 minutos de clase, la concentración de dióxido de carbono es de 820 partes por millón, la ventilación del ambiente sigue siendo la adecuada. Lo que aumentó en relación a la medición inicial cuando el aula estaba vacía no supera las 400 partes por millón. En cambio, si notamos que en algún momento llega a 950 partes por millón, debemos tomar acciones para reducir este valor, como, por ejemplo, optimizar la renovación del aire. En todos los niveles de enseñanza iremos abordando la importancia de la ventilación y la medición del dióxido de carbono. También trabajaremos estos temas con las instituciones científicas. Así podremos conocer y mejorar el aire que respiramos e incorporar más cuidados en la escuela y en todos los espacios que habitamos. Y bueno, obviamente no es nada distinto de lo que todos los compañeros dijeron antes, pero es de alguna manera el mensaje que les estaba llegando a las escuelas en conjunto con los medidores, lo cual me parece que justamente está bueno para ratificar la campaña de cómo se implementó, ¿no? Y finalmente, para cerrar, Miguel decía que los medidores tenían que ser en EDIR baratos y lindos. Este medidor en particular es un medidor muy bonito, muy lindo, que lo compré porque era muy barato y decía que era en EDIR. Y sospeché. Y lo que les voy a decir es, un medidor en EDIR tiene la particularidad, por físicamente cómo mide, que es muy bueno para medir dióxido de carbono, pero no debería ser sensible a otras cosas. Una prueba muy fácil que uno puede hacer es agarrar una botella de alcohol etílico y tirar un poco de vapores del alcohol al medidor. Vieron que se fue a 5.000 inmediatamente. Eso, si uno le hace esto a un EDIR, no hace nada. El EDIR ni se mueve. Esto es la muestra experimental de que este medidor no es EDIR, es una mentira y es una trampa y mide cualquier cosa. Entonces tengan cuidado con lo que compran, en particular, si tienen dudas, acérquenle un algodoncito con embebido en alcohol, algo. No es que hay que tirarle alcohol, simplemente con los vapores de alcohol o de una hornalla de gas sin prenderlo, inmediatamente estos medidores son sensibles porque son electroquímicos o de un filamento incandescente, y los EDIR no. Así que bueno, nada. Eso era lo que yo les quería contar un poco de la experiencia desde acá. Jorge, muchas gracias a todos. No, creo que no tengo más preguntas de gente, pero quiero agradecerles especialmente, bueno, a todos, pero especialmente a los colegas de España, porque allá ya son las 10:40, casi 10:37 de la noche, por su tiempo. No sé si han cenado, pero
He oído que en España cenan tarde. Entonces, muchas gracias por todo, Jorge, a ti también por transmitir la experiencia y la batalla. Estamos tratando de hacer algo acá también para apoyar, porque estos métodos de ventilación es el método más barato, ya lo han mencionado, y en países que no tenemos demasiados recursos, tal vez es la mejor de pelear contra la pandemia. Voy a dejar la palabra, por mi parte una vez más les agradezco profundamente el apoyo y voy a dejar la palabra a Mauro para cerrar el evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad agradecer mucho a todos los expositores, muchas gracias para estar exponiendo adentro en la noche, además, debido a la diferencia de horario, yo creo que es bien importante difundir todo esto. Me ha gustado mucho rescatar algunos puntos. Uno, del hecho de que no hay un método para cuidarse, sino yo creo que es importante el tema que estaban diciendo, que hay los diferentes métodos y no es que porque ventilo no uso la mascarilla o porque uso el alcohol no uso la mascarilla y no ventilo, etc. Y creo que eso es una diferencia importante porque muchas veces en medios de comunicación o en redes sociales hay esa tendencia de encontrar el método que nos va a salvar la vida, digamos, mientras que me parece claro y me parece más bien muy oportuno mostrar que no hay un método. Tenemos que aplicar todas las normas en la medida de lo posible, sabiendo que el aislamiento de la cuarentena rígida no puede seguir adelante por años, entonces se tiene que aplicar diferentes metodologías. Me ha gustado mucho también el tema de que este tipo de metodologías tampoco son necesariamente muy caras. Finalmente, lo que estamos pidiendo en la medida de lo posible es abrir ventanas, digamos. Obviamente sería importante poder medir, sería importante tener los datos, etcétera, pero por lo menos yo quisiera que el mensaje que estamos transmitiendo, finalmente, si no tenemos nada, abrimos la ventana, digamos. No, no nos cuesta nada, eventualmente nos abrigamos un poco más, no creo que sea muy grave. Me gustaría mucho que de estas charlas, que además vamos a seguir difundiéndose en las redes, se rescaten estos pequeños mensajes. Desde el punto de vista de la investigación y de la universidad, de verdad agradezco mucho a Marcos por la coordinación de hoy día, no hubiese sido posible sin su esfuerzo, y renovar el compromiso del DIPGIS para llevar adelante, por un lado, este tipo de información. Es muy importante. Esto porque, sin nada, obviamente, quitar el trabajo de los investigadores, tampoco es que la población va a leer los papers publicados con Impact Factor 25, digamos. Entonces, se necesita, además de la comunicación científica, la divulgación científica, porque, bueno, estamos hablando con toda la población en general. Yo creo que es una tarea importante de la universidad en general y aún más de la universidad pública. De hecho, el ejemplo que llevaba adelante Marcos, yo lo vivo prácticamente casi todos los días moviéndome en bus. De hecho, por lo que se ve, el transporte animal está mucho más ventilado que el transporte humano. Y es muy complicado hacer entender a las 9:30 de la noche que una ventanita abierta en el minibús podría hacer la diferencia, ¿no? Me miran mal normalmente los de alrededor cuando abro la ventana. Trato de sentarme al lado de la ventana, pero esto depende del hecho que quizás no estemos haciendo lo suficiente y quiero más bien comprometer a hacer más para estos tipos de medidas, por ejemplo. Como decían en el inicio, en cualquier lugar que vas ahora, por lo menos lo que es Bolivia, te rocían de alcohol y otras sustancias en cantidades sorprendentes. Estamos muy, muy cerca de la Santa Inquisición. Yo tengo miedo de que se me acerque un fumador, por ejemplo, porque honestamente a veces salgo sopado de alguna institución. Y entonces la inversión y el esmero, por ejemplo, en rociarte de alcohol ha alcanzado niveles, yo diría, incluso preocupantes.
Y no logramos todavía pedir que se abran las ventanas, por ejemplo, ¿no? Lo que me parece una incongruencia, pero yo considero que es parte de una falla en la difusión y comunicación. Entonces, este tipo de charlas como hoy día pueden fundamentar mucho. Al respecto, creo que sería bien interesante, quien me ha antecedido justamente hablaba incluso de la construcción de esos medidores, porque, bueno, ustedes saben, imagino que el problema esté en España, en Argentina, como en Bolivia, puedes presentar todas las soluciones del mundo, pero después viene una persona y te dice, pero el presupuesto. Entonces, también tenemos que pensar a esa posibilidad y quizás, eso es una pregunta que dejo abierta para Marco, quizás si hay la posibilidad de construirlo, hasta la universidad podría construir ese tipo de medidores. Tenemos facultad de tecnología, tenemos facultad de física, aunando esfuerzo yo creo que se puede hacer, el conocimiento está a disposición, ¿no? Entonces, podría ser efectivo trabajar en eso. ¿Cómo se está produciendo desinfectante? ¿Se podría producir medidores? Tengo entendido en realidad que además no es un tema solo de COVID, es un tema de cualquier tipo de enfermedad que se puede transmitir así. Y yo creo que todos como docentes lo hemos incluso visto. Cuando estás en auditorio con demasiado gente, después ves la gente cabecear, hasta por tema de atención te das cuenta. O sea, claro, una parte es responsabilidad del expositor, pero una parte es responsabilidad también del dióxido de carbono. No hay que olvidarlo en ese sentido. Creo que son temas que ustedes han investigado proponiendo datos, incluso con mediciones suficientemente complejas, quizá no aptas a todo el público, pero que hoy día hemos podido desglosar de una manera que de verdad sean digeribles para todos, y eso cumpliendo con una obligación muy importante de la universidad. De hecho, este es el mensaje que me ha transmitido también la señora vicerrectora, que pensaba unirse hoy día para agradecerles y despedirles, pero está atrapada en otra reunión que no ha logrado terminar a tiempo. Entonces, les traigo también el agradecimiento y los saludos de la doctora María Eugenia García Moreno como autoridad de la universidad. Y nuevamente, toda la predisposición cuando quieran organizar este tipo de charlas, cuando se pueda cooperar desde investigación, desde divulgación, ¿verdad? Estamos a disposición. Les agradezco mucho por su participación y nuevamente las puertas están abiertas. No solo las ventanas, también las puertas están abiertas. Muchísimas gracias y damos entonces por concluida la charla de hoy día. Es un primer paso, pero seguimos adelante. Hasta pronto. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la oportunidad de poder tener esta voz. Muchas gracias. Saludos. Y un saludo gracias de España. A ustedes y de verdad a todos los colegas de Agregamos y Ventilando, un agradecimiento especial. Traigan nuestros agradecimientos a España y a Argentina. Muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Buenas noches.